saludamos y damos la bienvenida a quienes fungirán como ponentes en esta mañana: al ingeniero David Vargas, al arquitecto Gabriel Abud, al licenciado Diego Tor y al doctor Oscar Monroy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludamos y damos la bienvenida al subsecretario de Servicios Administrativos del Poder Legislativo, licenciado Sergio David González Velázquez, así como también a la diputada Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable 17ª Legislatura. Bienvenida, diputada. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo de la diputada Luz María Bernstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Honorable 17ª Legislatura del Estado. Adelante, diputada. Muy buenos días a todas ustedes, gracias por la presentación. Pues finalmente, hoy 21 de febrero del 2024, estamos llevando a cabo el primer foro que tiene que ver con la sustentabilidad del agua. Yo estuve de diputada aquí antes del 2008 al 2011 y posteriormente siempre atenta a los trabajos del Congreso, y no recuerdo en la memoria del Congreso que se haya tenido un foro para hablar del tema más importante para que exista la vida humana, que es sin lugar a duda el agua. Hoy por hoy, todos los que trabajamos en el sector público estamos obligados a trabajar, a atender, a sensibilizar a todos nuestros representados con el tema del agua. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual desde Chetumal, desde Quintana Roo y desde el Congreso del Estado le enviamos un gran saludo, ha estado tocando todas las mañaneras el tema del agua. Sabemos cómo está el estrés hídrico en este momento en el planeta, ya no digamos solo en el país. Sabemos que el agua puede ser un recurso infinito, de hecho, así es, pero hay un problema grave en el país, hay un problema grave en el planeta. Y si nosotros, además de politizarnos, que es muy bueno que los jóvenes, que los ciudadanos, que las amas de casa, que los profesionistas, se politicen para que no sean unos cuantos los que tomen las decisiones. Es muy bueno que se involucren en la vida pública de los pueblos, de las naciones. Pero ¿qué creen? Estoy pensando, y estoy segura que muchos de los que están aquí comparten mi idea, que hoy por hoy nos tenemos que organizar en cada manzana, en cada sección, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada estado, en cada país, para cuidar el agua. En la Ciudad de México ya lo están haciendo. Estoy fascinada de ver cómo los capitalinos en la Ciudad de México ya tienen sus comités. Lo aprendí en un foro en el que conocí aquí a nuestro invitado de lujo. Ellos dos son, bueno, son dos de nuestros invitados de lujo, David y el doctor Oscar, dos autoridades en el tema del agua en el país y en el planeta, porque ellos también asisten a foros internacionales. Cuando escuché al doctor Oscar ahí en la Ciudad de México, en el foro del cual aprendí muchas cosas, me di cuenta que estaba el foro lleno de células de vecinos. Eso fue en la colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, ¿verdad? Yo estaba maravillada de ver la organización ciudadana para cuidar el agua, para el mejor aprovechamiento del agua. Ya no nada más para ver cuántos promovidos teníamos y cuántos podíamos llevar a las urnas. ¡Wow! Dije, esta sí es una evolución humana. Ya no nada más estamos viendo cómo le hacemos para llevar más votos, sino ahora están organizados y las mujeres están estudiando plomería todas, porque uno de los grandes problemas del agua en nuestro país es que hay muchas fugas. Necesitamos todas y todos no esperar a que llegue el de Capa o el de no sé dónde,
para resolver un tema de una fuga, nosotros los ciudadanos nos tenemos que meter, hacerle un torniquete, a meterle un cacho de llanta, a ver qué hacemos. Pero cada gota la tenemos que salvar. Voy a ser muy breve porque no quiero robarle espacio a las voces más autorizadas. Yo crecí en un pueblo que se llama Tizimín, Yucatán. Ahí en Tizimín, Yucatán, todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de los que vivíamos ahí, éramos 5,000 familias cuando yo nací, teníamos pozos de captación de agua de lluvia que se llamaba aljibes. Levante la mano el que sepa que es un aljibe, o el que tenga en su casa un aljibe, o el que haya tenido un aljibe en su casa. Bueno, pues somos muy pocos, Fíjense, cuando yo crecí, nací, no se vendía agua embotellada, ni había Electropura, ni Cristal, ni Bonafón, ni nada. Era hervir en una cafetera el agua de lluvia, y luego la colábamos con un colador, y esa tomábamos. Y cuando rebosaba el aljibe, mi mamá decía, córrenle a bañarse. Y ahí, bajo el chorro del agua rebosando del tanque, nos bañábamos y nos quedaba el cabello divino, divino, nos quedaba hermoso el pelo. El agua de lluvia tiene esa propiedad que deja muy linda la piel y muy bonito el cabello. Y muchas otras propiedades más. Entonces, aquí en Quintana Roo tenemos que dejar de pensar que vivimos en jauja y agua por acá y agua por allá. No, no, no. El agua, hoy por hoy, con el estrés hídrico que sufre el planeta, tiene que ser un recurso que, aunque es renovable, muy cuidado, muy, de una manera muy sostenible. Yo, como presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso del Estado de Quintana Roo en esta 17ª legislatura, propongo que todas las familias nos convirtamos en centinelas del agua. Que el tema número uno al interior de un ambiente familiar sea cuidar el agua. Ya si tenemos ese ingrediente esencial para la vida humana, a partir de ahí podemos generar muchas cosas positivas, desde una buena comunicación con nuestros hijos y desde ahí blindarlos para que cuando salgan a la calle nada ni nadie los convenza de generar conductas negativas que le pueden dañar a nuestra sociedad. Muchas cosas que se pueden hacer desde la célula básica de organización de una sociedad, que es la familia. Entonces, hoy nosotros vamos a ser los pioneros, sépanlo bien, como dice mi amada gobernadora Mara Lezama, hoy este Congreso va a ser historia. El testimonio que de lo que aquí se diga surja el documento histórico que hoy se va a generar acá, porque somos los primeros en abordar el tema de manera directa, sin tapujos, como debe ser. El ingrediente esencial para nuestra vida, el agua, tiene que estar en el centro de la mesa, en el centro del trabajo, en el centro de las discusiones. Hoy más que nunca, el agua a los quintanarroenses no nos puede faltar, pero tenemos que ser responsables. Tenemos que todos, desde el interior de nuestros hogares, cuidar el agua. Y al que no la cuide y el que pueda, tiene que denunciar lo que está pasando. De inmediato, organizarnos como hormiguitas, así como lo hicimos para ganar la elección, para que Mara y el presidente López Obrador gane. Como hormiguitas, así quiero que todos los quintanarroenses cuidemos el agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Luz María Bernstein Navarrete. En esta mañana, en el foro hacia una sostenibilidad hídrica de Quintana Roo, se abordará el tema de captación de agua de lluvia a cargo del ingeniero David Vargas, quien es egresado de Pennsylvania State University, es cofundador de Isla Urbana, el proyecto de captación de agua de lluvia más importante a nivel nacional. Contaremos con el tema de manejo sustentable del agua a cargo del doctor Oscar Monroy Hermosillo, quien es titular del Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana y es especialista en el manejo sustentable del agua. Así como también contaremos con el tema tratamiento de aguas residuales por medio de una técnica de permacultura denominada evapotranspiración a cargo del arquitecto Gabriel Abud, quien es egresado de la UNAM, es director de la firma Abud Arquitectos y pionero en la construcción de sistema de evapotranspiración en Bacalar, Quintana
Quintana Roo. Actualmente cursa la maestría en el Instituto Tecnológico de Chetumal sobre el tema hídrico, y del licenciado Diego Tort, quien es administrador egresado de la Universidad CESA, promotor de la permacultura y la construcción ecológica, pionero en la rama de la bioconstrucción en el 2011 en el Instituto Tibá en RJ Brasil, es cofundador del grupo Los Constructores, donde desarrolla sistemas de saneamiento ecológico. Sin más, dámosles la más cordial bienvenida al doctor David Vargas. Adelante. Era demasiado. Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias a la diputada por organizar el primer foro de sustentabilidad del agua aquí en Chetumal. Muy agradecido a su visión del agua, muy importante, no nada más para aquí el estado, pero todo México y todo el país. Otra vez, soy David Vargas, soy presidente y cofundador de Isla Urbana. Isla Urbana es un proyecto donde instalamos sistemas de captación de lluvia donde hay problemas de escasez de agua en pues más que nada en la Ciudad de México. Aquí vemos una foto del Gran Valle de la Ciudad de México en Ciudad de México, y pues seguro han escuchado todas las noticias que están pasando, los mañaneros, de que la Ciudad de México se está llegando al día cero del agua. ¿Qué significa el día cero del agua? Que tienen 122 días cuando se va a acabar 40% de su suministro. El sistema Cutzamala se está secando. Estamos viviendo en una sequía de 3 años en el Valle de México, que los niveles del sistema Cutzamala, donde viene 40% de nuestro agua, se están llegando a 25%, normalmente está al doble, a 50%, es decir que la cantidad que estamos usando se está acabando, y si no llueve este año en el Valle de México, va a haber un gran crisis hidráulica en el Valle de México. Y por eso tan importante estos tipos de eventos, y tan importante que los jóvenes en universitarios encuentren que sean, o todos, que somos parte de la solución, que el gobierno local, el gobierno estatal, el gobierno federal, con universidades, con organizaciones sociales y con líderes comunitarios, la comunidad, buscamos soluciones sustentables al agua. ¿A qué sigue, por favor? Pues otra vez, ¿qué significa el crisis de agua en México? Pues vemos muchos de estos tipos de situaciones en comunidades rurales. Esta foto a la izquierda es de la Ciudad de México, es donde pues el burro barrios, donde bajan con burros por agua. Hay personas que acarrean el agua por toda la República. Ahorita mismo hay entre 12 a 18 millones de personas en México que no tienen acceso al agua. Es 1 en 10, es similar el número en todo el mundo también, que son casi 700 millones de personas que no tienen acceso al agua, que son 1 en 10. Aquí hay como 100 personas en el foro, y pues 1 en 10 éramos como 10 que tenemos un problema grave del agua. Hoy en día, la realidad que estamos viviendo son el tandeo y pipas. Esa es nuestra crisis de agua que nos toca casi a nosotros todos. Aquí, levanten manos si viven hoy en día con tandeo de agua, que les llega el agua un par de horas. ¿A ustedes tienen acceso al agua 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Quién no? ¿Quién no tiene un tipo de tandeo de agua? Y luego hay familias que, como no les llega nada del agua de la red, pues piden pipas. Y la verdad es un mecanismo y herramienta para el gobierno cuando hay crisis de agua, pues que empiecen a hacer es cerrar las llaves a las casas por unas horas, unos días al mes, y las familias necesitan empezar a vivir con pipas y tandeo. Y es cuando familias bajan su consumo muchísimo. Hay familias en la Ciudad de México, en Xochimilco, que están viviendo con 4 tambos de agua, 800 litros por semana, casi 20 litros por persona por día. Si ustedes pueden imaginar hacer todas sus actividades con solamente una cubeta de agua, así en un día, usar nada más una cubeta del agua, pues esa es la realidad que estamos viendo millones de personas aquí en México, y casi miles de millones de personas en todo el mundo, y por eso es tan importante buscar soluciones reales. ¿La que sigue? Y pues nosotros nos dedicamos a captar agua de lluvia, y pues nosotros, cuando
cuando empezamos hace 15 años vimos pues que hay una abundancia realmente en medio de la escasez, y es una pues locura que estamos tirando toda esa agua de lluvia y mandándola al drenaje y nos está causando tantas inundaciones, cuando lo podemos reutilizar y realmente podemos cambiar el paradigma de cómo se usa el agua. Y es donde nace Isla Urbana. Isla Urbana es un proyecto social que instalamos sistemas de captación de lluvia para realmente brindar agua de una manera sustentable a escuelas y casas donde hay falta y escasez de agua. Nosotros hemos, en lo largo de 15 años, apoyado más de 40 mil, hemos instalado más de 40 mil sistemas de captación de lluvia, más de 700 escuelas, sistemas en escuelas, hemos apoyado ya casi 400 mil personas, captando más de 2 mil millones de litros al año, ahorrándonos 200 mil pipas al año. Realmente, pues, necesitamos ver, pues como todos los programas de sustentabilidad, necesitamos ver que realmente algo que no se, que necesitamos reciclar y reusar todos los recursos, especialmente el agua, hay que encontrar soluciones sustentables como captar el agua de lluvia. ¿Cómo funciona nuestros sistemas de captación de lluvia que trabajamos? Tenemos proyectos en comunidades indígenas, con los rarámuris, los huicholes, los mazatecos, diferentes modelos donde trabajamos con participación único con las diferentes comunidades para que funcione. Obviamente hemos desarrollado varios proyectos en mega ciudades como la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, que son proyectos masivos, en proyectos industriales para cualquier cliente que quiere su sistema de captación de lluvia, y obviamente en escuelas, que escuelas de lluvia. ¿Cómo funciona el sistema? Pues es muy muy básico, es un sistema donde es pasivo y con un mantenimiento muy sencillo y sin ningún costo adicional para que sea aceptable y replicable. Captamos el agua de lluvia siempre de los techos y se conduce con tubería y canaleta hacia 6 pasos de filtración. Pueden meterse a nuestras redes sociales para conocer mejor en detalle nuestra tecnología, pero se pasa por un paso de filtración y el agua sale la misma calidad que el agua de la red. Si lo queremos purificar, si lo queremos tomar como en nuestras casas, hay que poner un filtro adicional que es un purificador para que podamos asegurar que está 100% potable y bebible. Pero la verdad, pues tenemos varios productos y patentados y tecnologías innovadoras, pero en mi opinión nuestra innovación más importante ha sido la innovación social. Todos nuestros pasos participativos y comunitarios para asegurar que nuestros niveles de aceptación llegan a los 95%, a los 96%, para que las familias realmente lo usan. Realmente necesitas intervenir con muchos pasos sociales para enseñarles cómo captar el agua, para que ellos aprendan 100%. Nosotros no nos importa nada más instalar o vender sistemas de captación de lluvia, es realmente enseñar a familias, a comunidades, a escuelas, a cómo captar agua de lluvia y usarlo correctamente para que les da una abundancia de agua de muy alta calidad. Y por eso es súper importante de desarrollar y reforzar capacidades, brindar apoyo y monitorear, tener un seguimiento a los proyectos, generar una cultura de la captación de lluvia y un cambio de paradigma. Es realmente lo esencial para que sí empezamos a verlo como un recurso viable, la captación de lluvia. Nosotros, pues, como proyecto social, nuestro monitoreo, el seguimiento de nuestros proyectos son lo más importante, y por eso nosotros damos un 10 años de garantía de los productos y servicios, que no somos un proyecto de que nada más instala, se toma la foto bonito y se va. Nosotros regresamos y damos el seguimiento. Si hay un problema con los sistemas, regresamos y cambiamos los componentes, pero sí queremos que esos sistemas mínimo duran 10 años, y por eso nuestro programa de monitoreo y seguimiento como proyecto social.
El proyecto que estamos colaborando aquí con la diputada, que vamos a inaugurar mañana en Playa del Carmen, es un proyecto que se llama Escuelas de Lluvia. Escuelas de Lluvia pues lleva como 8 años, donde hemos instalado más de 700 escuelitas con sistemas de captación de lluvia. Y el problema de agua en escuelas es otra cosa. En promedio, un 25% de las escuelas tienen un problema de agua en México. Ese problema significa que el director está cerrando la escuela por falta de agua. El director está pidiendo dinero para comprar pipas a la escuela. El director está pidiendo que los niños traen cubetas de agua a su escuela, cerrando los baños a las escuelas. Esa es la realidad que vivimos en las escuelas. ¿Y qué son 25% de las escuelas? Son casi 40 mil escuelas de educación básica, kinders, primarias, secundarias, 25 mil que están viviendo día a día batallando con el problema de agua. Y sin acceso al agua, pues obviamente tienes problemas de salud, tienes problemas de higiene, tienes problemas de educación, tienes problemas de pobreza. Realmente es la rueda que, si no ofreces ese servicio básico, pues no nos desarrollamos al 100%, y es súper importante encontrar soluciones. Por eso nosotros en las escuelas nada más instalamos los sistemas de captación de lluvia, pero impartimos talleres, cursos con una metodología participativa. Formamos comités para que los mismos papás de la escuela, los niños, cuiden el sistema, realmente dan el mantenimiento para que les da el impacto que esperemos. Eso es el paquete completo que ofrecemos, no nada más el sistema de captación de lluvia, pero todo el proceso participativo. Y trabajamos con toda la comunidad escolar, que, como dije, los padres, los maestros, los niños, los directores, para que todos para que metemos esa semita, para que no nada más están la escuela captando agua y viviendo más sustentable, pero se lo están llevando a los papás, como dice la diputada, que hemos visto donde los niños llegan a las casas de primaria, a sus casas, y exigen a sus papás: oye, tenemos una fuga en la casa. Así como no hay nadie mejor que tu niño diciéndote cómo debes cambiar o arreglar la fuga en la casa, porque lo aprendió en la escuela. Y realmente eso es lo que buscamos, que esto se puede replicar y escalar y hacer todo un movimiento social a través de estos metodologías participativas. Obviamente tenemos materiales muy didácticos y divertidos, videos, lonas, juegos, hasta obras de teatro. Todo hacemos para que las familias y las comunidades escolares llegan a tener el impacto que esperemos, y realmente entienden cómo darle mantenimiento a su sistema. Todas estas herramientas son claves para que realmente funcione. La tecnología es básica, así como dijo la diputada, que aquí antes en México, la captación de lluvia ya lleva más de 5,000 años. La verdad, los aztecas, cualquier civilización estaba captando lluvia. Aquí los aljibes, hace 100 años estamos todos viviendo de agua de lluvia realmente. Pero es reaprender de nuestros antepasados, es reaprender de nosotros mismos, de cómo podemos ahorrar agua, cómo podemos reciclar agua de lluvia, y estas estrategias de educación son los básicos, son lo más importante. También en otros proyectos que hemos desarrollado son proyectos masivos. Cuando una familia está captando agua de lluvia, pues está bonito y es importante, pero realmente para la escalación y los números que buscamos y realmente que queremos, es ayudar a los 25 mil escuelas que no tienen agua y llegar a niveles muy altos, y luego o desarrollar programas con gobiernos locales para que lleguemos a esos puntos, a esos números. Necesitamos relaciones con gobierno local para escalar el punto. Y en 2019 instalamos, desde 2019 desarrollamos el programa de cosecha de agua en la Ciudad de México, donde hemos instalado 17 mil y se ha replicado a un total de 73 mil viviendas. Y en nidos de lluvia en Guadalajara se replicó y se ha puesto 10 mil sistemas de captación de lluvia. Y justo esto es lo que queremos, es tratar de desarrollar programas con gobiernos locales para que se pueda
escalar y replicar la ecotecnología. Y obviamente reducir extracción, necesidades de pipas y bombeo, disminuir el escurrimiento de espacios públicos para mitigar inundaciones, saturación de drenajes. Y pues el año pasado fue el Día Mundial del Agua en el ONU, fue el primer evento mundial sobre el agua en el ONU en 38 años. Y justo lo más importante es buscar partnerships, buscar relaciones con gobiernos, con locales, con organizaciones, con universidades para poder lograr ese gran cambio. Así que nosotros siempre estamos buscando cómo colaborar. Estoy feliz de si nos pueden acercar con nosotros para que desarrollamos proyectos juntos, investigamos proyectos juntos, escalamos las ecotecnologías, buscamos otras soluciones como van a ver hoy con los otros ponentes, pero el punto es hacerlo en equipo, es hacerlo con el gobierno local, la comunidad, acciones civiles y realmente hacer el cambio que buscamos para este mundo. Muchas gracias, yo soy David Vargas, otra vez chécanos en Isla Urbana. Muchas gracias. A continuación, contaremos con el tema tratamiento de aguas residuales por medio de una técnica de permacultura denominada evatransportación a cargo del arquitecto Gabriel Abud y del licenciado Diego Torto. Adelante. Compromete al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida, pactemos por el agua. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy el arquitecto Gabriel Abud y con el licenciado Tort estamos presentando un drenaje alternativo para la ciudad de Bacalar. Mi página es abudarchitect.com y el de mi compañero es Soluciones Permaculturas Low. La laguna de Bacalar, 9 de cada 10 viviendas encuentran sin drenaje sanitario, ¿no? En Bacalar el 98.6% de las viviendas no están conectadas al drenaje sanitario y usan fosas sépticas que dañan el sistema lagunar. Pues esto es una noticia bastante triste, ¿no? Y es real que en Bacalar, se está contaminando con patógenos la laguna. El señor Romel Cano Álvarez, el director de Ecología del Medio Ambiente y del Ayuntamiento, reconoció que solo una parte de los domicilios se encuentran en calles aledañas a la costera, están conectados al drenaje. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, en los últimos conteos de población y vivienda en Bacalar hay un registro de 14.000 hogares con 42.000 habitantes. Se cuenta con 1.000 tomas de drenaje sanitario habilitadas, pero un promedio de 200 están conectadas al sistema de descarga residual. Las 13.800 viviendas restantes continúan con fosas sépticas. Un sistema de drenaje convencional centralizado es incosteable, ¿no? Alejandro López Tamayo, el director general de la organización de Centinelas del Agua, aseguró que el municipio requiere de un sistema de drenaje sanitario eficaz, incluso un sistema de rebombeo. La complicación más grave de la contaminación de las fosas sépticas se va para la laguna. Consideró también que el problema es económico y que un sistema de drenaje es incosteable aparentemente para los gobiernos municipal y estatal. Bacalar es uno de los pocos municipios de Quintana Roo que cuenta con geografía accidentada en el sistema de gravedad, no es funcional. El Colegio de la Frontera Sur, Ecosur y el Instituto Nacional de Ecología han realizado estudios de contaminación. Una de las principales fuentes son las aguas residuales por urbanización, es decir, que se desprende las viviendas de la cabecera municipal. Drenaje deficiente en Bacalar amenaza la integridad del sistema lagunar, ¿no? Esta es una noticia que dice que los prestadores turísticos reconocen la urgencia de las mejoras y la infraestructura
en Bacalar. Para preservar la singular belleza de la calidad del agua en el sistema lagunar de Bacalar, Roberto Salgado Sangri, el presidente del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, CONCLAB, destaca la necesidad de gestionar recursos para mejorar la infraestructura urbana y sanitaria. Salgado Sangri insta a las autoridades federales, estatales y municipales a colaborar en la obtención de recursos destinados a la infraestructura urbana sanitaria, en lugar de insistir en la creación de áreas protegidas, reconoce la importancia de abordar la problemática ambiental resultante del rápido desarrollo. Bueno, pues la problemática, ¿no? La contaminación de la laguna de los siete colores por los escurrimientos de las fosas sépticas afecta la calidad del agua y la biodiversidad del turismo. El riesgo sanitario para la población por la exposición a aguas residuales que puede transmitir enfermedades infecciosas o parasitarias y el desperdicio de agua de energía por el uso de sistemas de bombeo o rebombeo que son costosos y poco eficientes. ¿Qué pasa con los patógenos de Bacalar? Los patógenos son microorganismos que pueden causar enfermedades e infecciones en los seres vivos como bacterias, virus, hongos o parásitos. La laguna de Bacalar es un ecosistema único y frágil que alberga una gran diversidad y belleza natural con aguas cristalinas de diferentes tonalidades, azules, verdes, conocidas como la laguna de los siete colores. Sin embargo, la laguna de Bacalar está en riesgo por la contaminación de sus aguas, principalmente por la presencia de patógenos como la Escherichia, el coli, que es E. coli, o bacterias que se encuentran comúnmente en los intestinos animales y humanos que indican la contaminación por residuos fecales. La contaminación por patógenos afecta la salud de los habitantes y los visitantes de la laguna que pueden sufrir infecciones, diarreas, fiebres, náuseas, vómitos al entrar en contacto con el agua contaminada. La contaminación por patógenos también afecta a la salud de los ecosistemas acuáticos que pueden perder su equilibrio, diversidad y funcionalidad al alterar el pH, la temperatura, la oxigenación, la transparencia, la composición química del agua. Una de las principales causas de la contaminación por patógenos de la Bacalar es la falta de sistema adecuado de drenaje sanitario, ¿no? La mayoría de las viviendas y negocios no cuentan con un drenaje sanitario. Pues esto provoca que las zonas de la laguna se estén infectando a través de los mantos acuíferos, ¿no? Para poder realmente tratar este tema necesitamos llegar primero a una educación ambiental donde los habitantes y los visitantes de la laguna adopten políticas para reducir el consumo de agua, separar y reciclar la basura, evitar el uso de productos químicos y plásticos. Bueno, pues nuestra propuesta es un sistema de drenaje alterno para Bacalar con un TEBAP para aguas negras y un círculo de platanales para aguas grises. ¿Si me ayudas, Diego? Buenos días. Bueno, entonces les voy a presentar lo que es el TEBAP, una propuesta que invita a la gente, a la sociedad, a entrar dentro de una cultura regenerativa, considerar el residuo hídrico como un recurso para tener jardines, además de productivos, bonitos, armónicos y que nos recuerden que somos parte del ambiente y el medio ambiente en el que estamos inseridos. Entonces, ¿cómo? Bueno, consta de cuatro partes. La fermentación, que se da en la cámara anaeróbica, en la parte... ¿Cómo le cambio? Ok, entonces la parte profunda, que no es tan profunda, tiene 1,30 m de profundidad, tiene piedras y es la superficie de adherencia de microorganismos que aceleran el proceso de degradación de los nutrientes de los lodos y esta agua cargada con esos nutrientes percola hacia el filtro aeróbico, que son la zona de raíces, y alimenta a la jardinera. Los jardines. Las plantas, principalmente plátanos, que son de hoja ancha y grande, significa que metabolizan bastante rápido y eficiente por tamaño de metro cuadrado
la cantidad de plantas que se pueden poner, se alimentan de los nutrientes, crecen con estos nutrientes y nos entregan alimento que es perfectamente comestible. El mantenimiento es que las jardineras estén bastante bien alimentadas de rayos ultravioleta, de sol. Entonces es nada más mantenerlas soleadas, hacer podas alrededor para que continúen metabolizando eficientemente. Se dimensiona correctamente, se necesita un tamaño adecuado para tratar las aguas negras y controlar el 100% de los patógenos. Son 2 metros cuadrados por usuario de jardinera, de área linda, de un ambiente agradable, ¿no? Bueno, este es el corte básico. Se instala un ducto de dispersión para que los lodos no se acumulen en la entrada del sistema. Se invita a esos lodos y a esa agua a la cámara anaeróbica, que es la piedra que se pone alrededor. La piedra se coloca con piedras cada vez más chicas hasta que llega al sustrato de la tierra y el agua se evapora. Se evapora y los nutrientes se conservan y aprovechamos ellos. Bueno, estamos haciendo excavaciones. Esto está dimensionado, por ejemplo, para 5 personas. Es una habitación, una casa normal. De forma económica, impermeabilizamos con geomembranas de polietileno muy gruesa, ponemos 2 y la protegemos con mallas de protección. Ponemos el ducto de dispersión reciclando llantas, entonces nos aseguramos que los lodos no se van a acumular en la entrada, no va a haber problemas a mediano y largo plazo. Los lodos se desintegran al 100%. La salida se hace de forma segura, se sella la brida y se dirige esa agua para un lugar donde la podemos controlar, ya sea por medio de un humedal o de un jardín de absorción, y podemos analizar también esta agua, garantizando y comprobando que no va a haber patógenos en su salida. La cámara anaeróbica funciona excelentemente para controlar los patógenos. Bueno, se ponen las piedras, se pone grava al final de las piedras antes de la salida para concluir el filtro físico. Y estos son ductos de inspección y este último es un ducto donde podemos tener siempre acceso. Siempre se tiene acceso a las diferentes etapas del proceso. Se puede ver qué es lo que va pasando en cada etapa. Y bueno, se concluye poniendo tierra. Y ahora les voy a enseñar ejemplos de varias fosas que se han construido en Bacalar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es una de las soluciones que existen bonitas de reintegrarnos al ciclo hídrico, de saber que nuestros desechos pueden convertirse también en cosas muy bonitas y que pues los pueblos, las ciudades sean espacios de convivio armoniosos y pues todo lo que conlleva disminuir niveles de estrés y sentirnos muy contentos con cada vez que le jalamos al baño en gran medida, ¿no? Yo agradezco por la invitación. Soy parte de la comunidad de jóvenes que intentan y procuran soluciones para un futuro complicado y admiro y agradezco que haya venido gente también joven, estudiantes de escuelas. Creo que está dentro de nuestra necesidad, pero también de nuestra responsabilidad, el investigar y el abrir la voz y en presentar soluciones que no solamente una será la viable, sino una serie de, ¿no? Entonces, bueno, les presenté como varias imágenes de cómo se pueden ver bonitas. ¿Quieres tú?
Bueno, no sé si quedó muy claro toda la parte, pero al final la intención es que estas jardineras que Diego ha estado haciendo en los últimos años, Diego, yo lo conocí en Ciudad de México hace 6 años y fue cuando iniciamos a participar el primer proyecto juntos. Y él estuvo viviendo en el Amazonas durante 10 años en una comunidad perdida que se dedica a la permacultura, ¿no? Entonces ahí fue donde él conoció a su esposa y creo que hasta dio a luz en medio del Amazonas en unos platanales, ¿no? Entonces Diego llegó aquí con esta inquietud de querer seguir propiciando sus conocimientos de permacultura y fue cuando pudimos trabajar juntos en el hotel, ¿no? El hotel se llama Macabá y es el primer hotel que contó con ese sistema y estas jardineras son bastante interesantes, ¿no? Porque como lo pueden ver ahí, o sea, además de ser paisajísticamente muy bonitos y nos llama la atención, pues está evaporando el agua, ¿no? Es un filtro biológico que nos está dando la capacidad de no seguir contaminando los mantos freáticos y simplemente evaporar los residuos, ¿no? La materia fecal, que por así decirlo que ahí queda, que es un sólido en un 2%, es alimento para el plátano, ¿no? Entonces, ¿por qué Bacalar, no? Pues queremos que Bacalar, Bacalar es considerado una zona rural hoy en día porque actualmente no tiene un PDU, un plan de desarrollo urbano, por lo cual no se puede decir que es una urbanización, ¿no? Entonces, queremos que el potencial que tiene Bacalar hoy en día por sus situaciones turísticas, pues pueda ayudar bastante, ¿no? Bacalar tiene una zona muy baja y es una planicie que hace muy caro y complicado un sistema de drenaje convencional, ¿no? Y una planta de tratamiento de aguas convencionales, ¿no? Lo que se hace normalmente en las urbanizaciones es que pues, se rompen las calles, se van metiendo drenaje y pues eso va aumentando los costos, se necesitan bombeos, se necesita un sistema de muchísima inversión para poder realmente dejar de contaminar la laguna, ¿no? Bacalar tiene un gran potencial turístico, ya que ofrece el espacio ideal para practicar actividades acuáticas como buceo, nado y snorkel, ¿no? O sea, creemos que el potencial turístico de Bacalar se puede ir modificando hacia una permacultura, ¿no? ¿Qué es la permacultura, no? Bueno, pues la permacultura es una filosofía de diseño agrícola que trabaja a favor y no en contra de la naturaleza. Este sistema también incluye principios económicos, políticos y sociales. La permacultura observa e imita los patrones del mundo natural adaptándose a sus ritmos sin tratar de manipularlos. La permacultura busca el entorno y la vida de los seres humanos para que estos vivan en equilibrio con su entorno natural y con sus recursos los que dispone. Se fomenta así una relación simbiótica entre el medio y las personas de manera sostenible a largo plazo, ¿no? O sea, la permacultura es un sistema que nos puede ayudar a cambiar Bacalar y con la ayuda de la tecnología que hoy en día tenemos y con la información se podría alcanzar a buscar un equilibrio hídrico, ¿no? Con el sistema que nos compartió el compañero pasado en el tema de captación de agua pluvial y con el sistema de TEBAP se podría buscar un equilibrio hídrico para que Bacalar siga siendo pues lo que se le conoce hoy en día, ¿no? Si buscamos la evaluación social de las ventajas que tendría el TEBAP, se refiere a que tendríamos un impacto ambiental mucho menor, un impacto económico como mucho más enfocado y un impacto social cultural, ¿no? O sea, si la gente empieza a ver el TEBAP y empieza a tener cultura por lo que es nuestra agua y cómo la vamos tratando, pues nos irá mucho mejor como sociedad, ¿no? Bueno, en el impacto ambiental, pues se reduciría la contaminación del agua de la laguna con el manto freático y con las aguas residuales. Tendríamos también un impacto económico, ¿no? Ya que todas estas jardineras están, pues producen alimento, ¿no? Producen plátanos, producen papaya, que son creo que los árboles que más pueden evaporar el agua. Entonces, pues también es bastante bueno también para el pueblo, ¿no? Y pues bueno, un impacto social, ¿no? Que se mejoraría la salud de los habitantes y de los turistas, evitando enfermedades infecciosas causadas por los patógenos.
Bueno, esta es la fachada del primer hotel que se construyó, que es el primer TEBAP aquí en México. También tiene el hotel con captación de agua de lluvia y tiene bastantes aspectos de permacultura. Actualmente Diego ya ha podido construir más de 100 TEBAPs en Bacalar. El problema no es las gentes nuevas que pueden costear estos sistemas alternativos, ¿no? El problema que se está viendo es la gente que no tiene el recurso para poder pagar este tipo de drenajes alternativos, que son los que están contaminando mayormente, ¿no? Bueno, pues en conclusión, necesitamos un recurso económico aportado hacia los TEBAPs para poder tener una planta de tratamiento de agua alterna y pues para poder encontrar un equilibrio hídrico en Bacalar que nos llevaría a un cambio cultural y social. Gracias. Muchísimas gracias. Escucharemos ahora al doctor Oscar Monroy Hermosillo, quien es titular del Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana, y es especialista del manejo sustentable del agua, con el tema Manejo Sustentable del Agua. Adelante, doctor. Muchas gracias, amable auditorio. Muchas gracias al Congreso que por medio de la diputada Luz María Beristain me ha invitado a platicarles sobre esto, sobre el manejo sustentable del agua. Y aunque no es el tema de los residuos sólidos, porque está muy ligado, nada más lo voy a mencionar de paso, pero está muy ligado. Miren, definamos lo que es sustentabilidad. Sustentabilidad es que los recursos de la tierra deben de ser equitativamente distribuidos a toda la población actual, pero también pensando en las futuras, dejarle a las generaciones futuras, no acabarnos hoy el bosque, la selva, las minas, los minerales de las minas y después de mí, pues el diluvio. No, se trata de guardarle a la... ¿Cómo vamos a lograr la sustentabilidad? Pues a través de la economía circular. La economía circular que nos dice que todos los recursos que ya hemos extraído de la tierra, esa debe ser nuestra principal fuente de esos recursos. Estar recirculando, solamente extraer lo que ya se desgastó. Pero eso nos representa que trabajemos con la mayor cantidad de material recuperado. Esa es la base de los celulares que tienen el litio, que tienen tal metal. Recircular eso, porque no va a ser posible estar desechando y estando a extraer para la sustentabilidad, ¿no? Entonces, esto, la ingeniería, la economía circular nos lleva a ser eficientes en el uso de los recursos, a prevenir la generación de residuos sin que se puedan regenerar, ¿no? Y esto nos va pues a dar mejor, mayor cantidad de empleos. Mayor cantidad de empleos significa la economía circular. Bueno, pues ya aquí ya lo platicamos todo lo que es la economía circular, pero en eso debemos estar enfocados. Y entonces la economía circular para el agua representa que le tenemos que dar un tratamiento al agua, el tren de tratamiento, los pasos, tratamiento preliminar, primario, secundario, que se llama aquí, que es la oxidación de la materia orgánica, tratamiento terciario, tratamiento avanzado, para poder pasar al reuso del agua y solamente agregar una pequeña agua de compensación por las pérdidas. Bueno, este ciclo se puede hacer a todos los niveles, desde un nivel en una fábrica, en un municipio, en un conjunto habitacional, en el planeta.
simplemente estar pensando que tenemos que estar trabajando con el 80% del agua recirculándola y solamente meter el 20% del agua de compensación. Entonces, pues eso representa pues aplicar bien todas estas tecnologías que nos han estado platicando nuestros compañeros para estar manejando agua de buena calidad, suficiente, abundante para nuestras necesidades. Entonces, el tren de tratamiento de aguas residuales, que es la primera parte de ese ciclo, pues consiste en que hay que ir removiendo partículas desde mayores a 10 centímetros, que van en el drenaje, que pueden ser colchones, cadáveres de ratones, ¿verdad? De ratones y cosas así, a ir sedimentando ya partículas más pequeñas, así, hasta llegar ya con a lo mejor con microfiltros para quitar partículas para que ya estemos en un tratamiento ya avanzado y se pueda reutilizar el agua. ¿Cuál es nuestra aspiración? El mejor uso para el agua reciclada, que es el reuso potable. Ahí tendríamos que llegar. Porque decir, voy a reciclar el agua, pero la voy a usar para riego. Bueno, eso ya se hace, ya nos hemos visto que no es suficiente. La que sigue. Entonces, para poder aplicar estos principios de la economía circular, la sustentabilidad, tenemos que apegarnos a estos principios: segregación, descentralización, soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que hemos estado escuchando, y sobre todo la participación ciudadana. No va a haber organismo operador, el SACMEX, la CONAGUA, que sea capaz de resolver todos los problemas para toda la población en diferentes sitios. No, la participación ciudadana tiene que entrar para proveernos, para asegurarnos ese derecho humano al agua, a la vida saludable, que tiene que ver con el agua. Entonces vamos a repasar rápidamente qué quieren decir estas cosas. ¿Sigue? Bueno, segregar el agua en la fuente, en donde se genera. Bueno, las plantas de tratamiento son hoy muy costosas porque tienen que resolver una gran cantidad de problemas que llegan con el agua. Un día llega muy concentrada, otro llega, llovió mucho y llega muy diluida, otro día alguien hizo una descarga de un contaminante fuerte. Entonces las plantas tienen que estar diseñadas para eso y eso hace que sean muy grandes. A veces es tan fuerte el cambio que hacen que la planta tiene que parar. Entonces, pues no hay manera si mandamos todas las aguas cerradas. Entonces hay que separar el agua. Entonces, impedir... Regresen un poquito. Entonces, contener los contaminantes en las corrientes separadas, eso es muy importante. No diluir aguas, o sea, ya se habló aquí suficiente. No hay que mezclar el agua de la lluvia, que es tan limpia, con el agua residual, nada más porque alguien dijo que era más barato hacer los drenajes combinados. Implica no mezclar las aguas. La industrial con la doméstica no se puede. Este es muy noble, el agua doméstica, la que generamos en nuestras casas, comparada con el agua industrial. ¿Para qué las mezclamos? La lluvia con las aguas residuales, las agrícolas con el agua subterránea, las agrícolas que están llenas de pesticidas, fertilizantes, todo. Ahí las regamos sin ton y son, y todo eso se va a ir al agua subterránea, y entonces ahí tenemos el problema de sacar el agua y potabilizarla. Entonces hay que ir trabajando en esto. ¿La que sigue? Todas las aguas domésticas, yo decía que son muy nobles porque tienen una degradabilidad bastante, bastante alta. Tiene algunos problemas con los detergentes que se van solucionando si la ciudadanía exige detergentes que sean degradables, ya no los, etcétera. Tiende a ser muy, muy, muy fría. La temperatura ambiente -5 grados es más o menos lo que llega a las plantas de tratamiento.
Y las plantas de tratamiento están basadas en microorganismos, son seres vivos. Los seres vivos necesitamos calor, necesitamos, mientras más cerca de 36 grados estemos, más actividad tenemos. Entonces, bueno, ahí esa es una dificultad de tener una planta situada a 10 kilómetros, 20 kilómetros de donde la estoy generando. ¿Y la que sigue? Bueno, más o menos se puede decir que entre 70 y 200 litros por habitante por día son las dotaciones. Nosotros en Iztapalapa, ahí en la Ciudad de México, hemos hecho estudios y de veras el agua que consume la gente en una unidad habitacional, en un departamento, no pasa de los 70 litros por habitante por día. No quiero decir que eso sea la dotación que debamos de tener, pero ahí es suficiente para sobrevivir. 200 ya es un poco un exceso, ¿no? Pero bueno, la que sigue. Y las aguas residuales industriales pues, pueden tener altas concentraciones de materia orgánica y sólidos suspendidos, sí van a tener tóxicos, no tienen nutrientes que son los que necesitan las bacterias, pueden ser muy ácidas o muy alcalinas y para neutralizarlas antes de descargar, porque eso es lo único que se hace, se les agrega neutralizante y entonces eso eleva el contenido de sales, van a tener color y luego la industria pues sí, a veces tiene ciclos de producción de tal producto que genera un tipo de agua, otro ciclo de producción de otro producto que va a generar otro tipo de agua. Entonces, bueno, ese es un problema que tienen que resolver al interior de las estas, pero no pasárnoslo, ¿verdad? Por eso la ley ya pide unas condiciones particulares de descarga, que toda la industria se alinee a descargar así. Y eso, para eso es la participación ciudadana. Oye, usted no está cumpliendo. Pedirle a la autoridad que actúe, y si no actúa, pues boicot contra el producto que vende esta compañía, porque es por el lado de la economía donde se puede responder. Aquí una comparación: el agua doméstica tiene una cantidad de materia orgánica de 500 comparada con la de industria de alimentos y de fermentaciones, que son muy altas. Es degradable, pero es muy alta, y comparada con la petroquímica, con la industria farmacéutica, que aparentemente es muy baja, pero no es nada degradable, ¿no? Mientras más alejado esté del uno, menos degradable es. ¿La que sigue? Y esta que les digo, las aguas residuales agrícolas tienen todos estos contaminantes, los escurrimientos urbanos. Una vez que el agua cae en el piso, pues ya está más difícil limpiarla porque va a arrastrar, esto sí, va a haber metales pesados, en las ciudades siempre hay esto, muchos sólidos suspendidos, y por los vehículos va a haber muchos residuos de hidrocarburos que se condensan y caen. Entonces, hay que evitar que nos caiga en el arroyo de las calles, ¿no? La industria, cuando es eficiente la industria, pues sí clasifica sus aguas y les da tratamientos diferentes y las recicla. Muchas veces el agua de condensación de las calderas es tan limpia que las están recirculando, el agua de las torres de enfriamiento también hay que utilizarla. Bueno, hay que seguir este ejemplo cuando la industria aplica la separación de sus aguas y las trata de diferente manera en la ciudad. La que sigue. Las aguas residuales domésticas también las podemos separar, y como son las más abundantes, es agua noble, pero es la más abundante, si les damos una separación, ya no lo recomiendo para casas unifamiliares, mucho más lata, pero en conjuntos habitacionales, en unidades como esta, centros comerciales, edificios gubernamentales, etcétera, separar las aguas grises, que son estas, separar el agua del WC, y en el mismo WC separar el agua, la orina. Y entonces, esta representa el 80% del agua que se usa en la casa. Esto, utilizando baños que se llaman baños no secos, porque se da una mala impresión. Baños de bajo consumo de agua, de medio litro. Ahorita les enseño una muestra.
Entonces sería un porcentaje muy bajo del agua que se utiliza ahí, y el Mijitorio pues no utilizaría muy poquita agua. Entonces, y a cada una de estas le damos un tratamiento especial, un tratamiento como el que nos acaban de mencionar, ahorita lo vamos a repasar, pero el tratamiento de aguas grises con una aireación rápida, un filtro, y ya podemos mandar el agua a un reuso que puede ser una planta municipal, pero ya para ya para pasar a tendiente a la potabilización, no que de aquí salga para potabilizarse, no, pero ya sale. Y es el 80% del agua. Y en una superficie como la de la península de Yucatán, que es una superficie kárstica, donde es muy difícil hacer drenajes, entonces hacer drenajes nada más para el agua gris, que serían tuberías de 4 pulgadas, ya hacemos fluir el agua sin ningún sólido. Eso es una gran ventaja, darles este pretratamiento a nivel del donde se produce la que sigue. Bueno, la otra, separarlas, y sobre todo para separar la orina está trayendo todo lo que ingerimos de medicamentos, hormonas, todo esto se va en las aguas amarillas, o sea, la orina. Si las mezclamos con toda el agua, pues esas concentraciones quedan muy bajas y ya no hay manera de separarlas. Está tan baja la concentración que es muy difícil separarlas. Entonces, por eso, la orina habría que separarla con mucha... Porque entonces ahí sí es más fácil separarlos. ¿La que sigue? Y entonces aquí la orina, este es un experimento así medio sofisticado, yo creo que para hacerlo en una gran fábrica, pero para recuperar el nitrógeno de nuestra orina, que ya hice cálculos, tendríamos, si se recuperara en las ciudades nada más, o sea, difícil en donde son zonas aisladas, tendríamos el 40% de la necesidad de importación de fertilizantes estaría cubierta con el nitrógeno de la orina. Ya nada más se procesa, ¿la que sigue? Se procesa para que nos produzca un sólido que se llama la estrubita, que es una base de un fertilizante porque tiene nitrógeno, fósforo y magnesio que se le pone. ¿La que sigue? Miren, estos son los baños que ya podríamos empezar a instalar. Nosotros hemos hablado con las compañías constructoras de baños. Oigan, hagan una cosa como esta, que ya se hacen en Oaxaca a nivel muy casero, pero necesitamos que se produzcan a nivel industrial, que separa la orina de lo que es la materia fecal. Son baños cómodos, tal. Por cada descarga de la materia fecal, medio litro. Entonces, ahí estamos bajando de 4 litros, que es el que le dicen el baño ecológico, ya le estamos todavía ahorrando 3.5, ya no digamos los más grandes, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué dicen? No, es que las normas no nos dejan, no lo venderíamos si la norma, tenemos que cambiar la norma. Bueno, ahí está la participación ciudadana. Oigan, hagan normas que nos permitan ahorrar. ¿La exige? Y este, por ejemplo, ya lo tenemos por más de 10 años, este baño que se llama Dometic, que es de descarga. Este nada más le falta hacer la separación de del Mijitorio, pero medio litro por descarga. Y es un baño muy respetado, son baños muy respetados. Pues ustedes saben que cuando hay baño público casi siempre les arrancan la tapa. Bueno, pues ahí 10 años la tapa ha funcionado. La que sigue. Y luego la descarga del WC, que es pura materia fecal, se mete a un digestor anaerobio, que es una fosa séptica. Alguien me preguntaba hace poco, oiga, que si las fosas sépticas no son malas. No, haciéndolas bien son muy buenas, porque entonces tenemos a pie de donde se produce, abajo de un edificio, de un conjunto habitacional, tenemos esto para detener la materia fecal. Aquí se va a digerir y se va a generar gas. Pero ya liberamos de las bacterias patógenas, ya liberamos parte de esa agua. Entonces ya nada más trabajamos sobre esta parte, y esta todavía tiene que ir al postratamiento, que puede ser el del agua gris, puede ser a los humedales que nos presentaron Diego. Y la que sigue.
Y entonces, con la segregación de fluentes, pues ya cada uno tratado por su cuenta, podemos interactuar mejor con nuestro ambiente rural alrededor, que es el que nos da los alimentos, el nitrógeno de la orina, la materia orgánica de la materia fecal, el agua en abundancia para meterla al acuífero o a un lago ya bien tratada, ¿no? La que sigue. Cuando hablamos de descentralización de plantas de tratamiento de aguas residuales o de FORSU, que es muy largo, pero bueno, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, o sea, la basura orgánica, y sargazo. El gran problema aquí del sargazo, que no se le ha querido entrar a tratar el sargazo, porque dicen es que como es temporal, si ponemos una planta de sargazo, se va a pasar la mayor parte del tiempo sin usar. No, hay que usarla junto con FORSU para meterlo. Bueno, y la descentralización es que, no sé, imperó siempre la idea de que lo más grande era más barato. Si hago una planta de tratamiento, el costo por metro cúbico me va a salir bien barato. Sí, pero no le sumaste que tienes que hacer unos drenajes bien largos, bien grandes, y eso cuesta. Pero claro, como no lo metes en el costo de la planta de tratamiento, pues dices que está muy barato. No, es mucho más caro el drenaje y luego el tratamiento preliminar, que es quitar la arena antes de que entre a la planta. Mientras más distancia hay entre la planta y donde se genera, más arena se va a acumular, que hay que quitar en el sistema de pretratamiento. Entonces hay que hacer las plantas chiquitas y satisfaciendo las necesidades que hay en cada región. Para el DF, por ejemplo, la tenemos conceptualizada por delegación, por millón de habitantes. Aquí no vamos a llegar al millón de habitantes en ninguna, más que a lo mejor aquí nada más en José María Morelos, ¿no? Donde está Cancún. Bueno, la que sigue. Bueno, aquí tienen más o menos los habitantes en estas ciudades, ¿verdad? Se dice más o menos que el 90% de los municipios están en las ciudades. Bueno, se van a generar 185,000 en todo Quintana Roo, y aquí lo tienen por municipio, metros cúbicos por día de agua residual, y se van a generar 947 toneladas de basura orgánica, ¿sí? Comparada con los 1,000 más o menos en promedio de varios años y llevado al día, con 1,000 de sargazo, ¿sí? No, esto creo que lo llevé al día. Con mil toneladas de sargazo, así es, húmedo, pero que nada más representa 10% de sólidos, son esos 1,000, o sea, 100 toneladas de sargazo seco. Pero entonces, bueno, vean ustedes, 947 de residuos orgánicos y 1,000 de sargazo. Que no hay sargazo, pues qué importa, estamos tratando la basura en plantas. La que sigue, plantas de digestión anaerobia. Bueno, El otro principio de la sustentabilidad son las soluciones basadas en la naturaleza, que es de lo que nos estuvieron hablando mis tres compañeros antecesores. La digestión anaerobia, la aireación pasiva, los humedales artificiales, el uso de la luz solar con el ultravioleta para desinfectar el agua. No basarnos... No digo que los quitemos de todo, pero no basarnos en nada más en el cloro para desinfectar. El cloro tiene otros efectos negativos para la vida, para los propios microorganismos y luego también para nosotros. ¿La que sigue? Entonces, la digestión anaerobia es que la materia orgánica, aquí representada con esta molécula, va a ser degradada por microorganismos y se va a transformar principalmente en metano, que es un gas combustible, y CO2. Ya más o menos todo el mundo sabemos eso. ¿La que sigue? Entonces se hace a través de varios pasos. Uno que se llama la fermentación, que va a producir unos ácidos.
y luego esos ácidos se transforman ya en metano. El tipo de reacciones que se llevan a cabo aquí son diferentes de las que se llevan a cabo acá. Por eso, si tiramos aquí una línea y separamos en diferentes reactores lo que es la digestión anaerobia, podemos tener una digestión más rápida. Y entonces la digestión anaerobia en dos etapas, que es la que les platico, se puede utilizar para tratar la basura, se muele y se alimenta en un reactor, y aquí pasa de 10 a 15 días degradándose, produciendo ácidos grasos que se van a después a transformar en metano. Pero los combinamos con el agua residual de la ciudad, esta agua gris que les digo que puede venir. Aquí se diluye lo que viene, porque viene muy concentrado, se diluye, entra al digestor anaerobio, produce gas para aprovecharlo en lo que ustedes quieran. Pero sobre todo, el principal uso es utilizarlo en las necesidades de la propia planta de tratamiento para llegar a ese proceso avanzado. Y aquí tenemos un filtro percolador, que es la aireación pasiva. La que sigue. Y los lodos, lo que no se digiere, pues se puede simplemente secar, y tenemos aquí un abono orgánico, un acondicionador de suelos que hay que aprovechar. La que sigue. El tratamiento aerobio, por el contrario, también un conjunto de microorganismos va a degradar esto, pero necesitamos inyectarle oxígeno y se va a producir CO2 y más microorganismos aquí. La que sigue. Y entonces vemos estas plantas de tratamiento. Esta es una de aquí de Quintana Roo, ahorita les platico. Entonces, por ejemplo, un primer cambio que se puede pensar. Ustedes ven aquí, todas estas plantas estamos acostumbradas a ver un chorro, mucha espuma. Y esa espuma representa 70% del aire, que es nitrógeno, que ese como no se utiliza, sale. Pero que ya gastamos energía en meterlo primero. ¿La que sigue? Entonces, aquí este es el mismo lodos activados, pero con oxígeno. Separamos el oxígeno del aire, que ya cada vez es menos costoso, y nada más alimentamos el oxígeno, casi dosificado. Entonces vean que casi no hay espuma. Entonces ahí tienen mecanismos para mezclarlo, no nos metamos en detalles ahorita, la que sigue. Y otra forma de airear son los filtros percoladores. Esta es una superficie de plástico donde crecen los microorganismos, tal como nos platicaba Diego, que lo hace con las piedras. Este es con plástico para permitir el paso del aire. Entonces aquí rociamos para que vaya goteando, la que sigue, vaya goteando por toda esta profundidad el agua. Y entonces aquí se genera calor, los microorganismos están degradando la materia orgánica, se calienta esta zona y crea una diferencia de densidades para que el aire atmosférico entre y suba a través de esto. Es una aireación que no cuesta, ya todo el mundo conoce los filtros percoladores. Bueno, esto se puede todavía hacer más simple, la que sigue. Ah, bueno, aquí pueden ver al interior de una de esas ventanas cómo está el goteo. Un chiste es hacer que gotee para airear mejor, la que sigue. Se puede hacer mucho más simple, en lugar de tener un sistema rotatorio, hacer con canales alimentando, la que sigue. O aquí esta, por ejemplo, que está aquí en Villahermosa, Tabasco. Este es un digestor anaerobio y este es el filtro percolador. 6 litros por segundo es esta plantita, pequeña, pero ahí está resolviendo un problema, la que sigue. Y aquí con tubería perforada para que gotee el agua sobre el soporte de plástico. En este caso aquí hicieron con cajas de desecho de refresco, la que sigue. Y aquí vean la lluvia que se genera abajo. Entonces aquí el aire está entrando por toda esta superficie de aire. Los humedales artificiales, de los cuales ya nos hablaron, de diversas plantas flotantes, algas, todo nos van a ayudar a la limpieza del agua. Ya no abundo porque ya estuvo muy bien platicado.
¿verdad? Aquí estos humedales artificiales están puestos después de un digestor anaerobio. Y finalmente podemos pasar al tratamiento avanzado, que es ya quitarle los sólidos completamente. Y aquí sí, bueno, yo soy enemigo de los químicos, pero ya para el tratamiento avanzado, ya para el uso, utilizamos cal y polímeros para precipitar partículas finamente suspendidas, ¿verdad? Esto lo pone alcalino, luego se acidifica con CO2, se clora o se pone ozono, algún desinfectante, se le tiene que quitar el desinfectante con carbón activado y luego ya pasarlo al acuífero o a una laguna, la que sigue. Y el último principio de la sustentabilidad, la participación ciudadana. Ahora en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley General de Aguas que se está discutiendo se va a discutir, no sé en qué estatus está, pero aquí la participación ciudadana está prevista ya desde la Ley de Aguas Nacionales en que los ciudadanos organizados en comisiones de cuenca, comités de manzana, contralorías, propongan los proyectos locales, ayuden a administrarlos en conjunto con las autoridades y al mismo tiempo otro grupo supervise, audite el trabajo de estas comisiones organizadas. Entonces, la participación tiene que involucrarse, porque les digo, no hay organismo operador capaz de solucionar todos los problemas en todo. No les da tiempo. Entonces, sí, atienden a la industria que les va a pagar una buena cantidad, atienden a no sé qué, pero a una colonia, oiga, ¿qué? No, pues se va a tener que quedar sin agua, la vamos a tandear. Óigame. No, bueno. Entonces, como les decía, la máxima aspiración al reuso del agua es llegar al potable, porque si ya podemos tratar el agua para el reuso potable, ya podemos hacer cualquier cosa. Entonces, tiene sus reglas el reuso potable, hay que ser muy cuidadosos, pero se trata de que ya sea el agua se mezcle con agua limpia de la red, ¿verdad? Que ese es el indirecto y ese es el que hay que tirarle, y el otro, el directo, que se potabiliza sola sin mezclarla. Ahí sí tendríamos que estar de plano, sin la riqueza que tenemos en México. Entonces, la economía circular del agua para el reuso potable es que una ciudad usa el agua, pasa a una planta de tratamiento, ¿sí? Una planta de tratamiento que la lleve hasta nivel terciario, hasta nivel avanzado, luego pasa a un conjunto de humedales antes de descargarse en un lago. ¿Sí? Y ahí en el lago pues ya adquiere todas las características de un agua de un agua natural. ¿Sí? Está expuesta a los rayos del sol, al viento, a los pescaditos que van a vivir ahí, a gente nadando, o sea, cosas que dan la certidumbre de que esta agua es limpia. Y luego de ahí ya se pasa a potabilizar y la reusamos. Entonces, nosotros ahorita voy a mostrar un proyecto que se reusa el 1200 de un total de 2800. O sea, estamos cerca del reuso del 50%. ¿La que sigue? Bueno, pues nada más recordar aquí que Quintana Roo es rica en recursos hídricos. Ignoro si están contaminados o no están contaminados, yo espero que estén muy limpios, pero son recursos que se pueden utilizar para mantener limpia el agua para hacer el reuso potable. ¿La sigue? Entonces, bueno, pues necesitamos ampliar. ¿Por qué vamos al reuso potable? Ay, no, qué horrible. Yo a mí me gusta nada más el agua prístina, el agua que me llega de Dios directamente de la naturaleza. No, pues ya creo que esto ya se está acabando, se va a acabar. Pero ya hay una gran necesidad en México, pero ya en otras partes del mundo ya se hace.
Y también en México hay proyectos nacionales que nada más están esperando que alguien se lance para aplicarlos. ¿La sigue? Entonces, bueno, esta es una lámina triste, nos está diciendo cuánta acuíferos han estado sobreexplotados, están sobreexplotados, ya no es la solución estar siguiendo 300 metros, 400 metros hasta nivel. Ya, hubo una idea en la ciudad que se desechó, de hacer unos pozos súper profundos y sacar agua de 2000 metros de profundidad. Se desechó. Pero tenemos aguas que no cuentan, ya se comentó. Entonces tenemos que tener un tratamiento avanzado con estrictas reglas de control para evitar que se nos pasen viruses o contaminantes peligrosos. Y para eso hay que hacer procesos redundantes, o sea, un proceso que repita casi lo que hizo el anterior, pero nada más para asegurarse que pasen. Y hay que tener un estricto control y monitoreo del proceso, por supuesto. ¿La sigue? Y si se tienen que infiltrar, hay que infiltrarlas también con ciertos cuidados, como el cuánto tiempo se va a quedar almacenada, y que los pozos de inyección tienen que estar separados de los pozos de extracción, etcétera. ¿La sigue? Y aquí hay varios proyectos en Guanajuato, en Tijuana, en la presa Madín, y este que les quiero platicar, que son 1200 litros por segundo, la que sigue. No, la que sigue. Aquí en los ríos Amecameque y la compañía son unos ríos preciosos que bajan de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pero una vez que llegan a las primeras poblaciones, que son Amecameca Tlalmanalco, ya se convierten en drenaje. Bueno, y aquí había un lago que se llamaba el lago de Chalco, que se secó en tiempos de don Porfirio Díaz para hacer tierras de cultivo. Hoy está regresando ese lago, la que sigue. Y entonces ese lago está regresando, pero ya se habían construido aquí la ciudad de Valle de Chalco, Solidaridad, y aquí está Tláhuac. Entonces el lago ya no se dejó crecer, sin embargo aquí son 500 hectáreas. Entonces el proyecto es tratar el agua residual de esta ciudad en esta planta de tratamiento, meterlo a los humedales, tratar el agua residual de este lado del lago, meterlo a humedales, entra al lago, aquí se queda un tiempo que puede llegar hasta 6 meses, dependiendo de la calidad del agua, y se extrae y se potabiliza ya para distribuirlo ahí. Ese es un proyecto que ya se elaboró en Conagua, con SACMEX, con la Corena, con la Comisión de Aguas del Estado de México, está por avanzar. Entonces les decía, si llegamos a hacer esto, pues todas las otras posibles grados de reuso, que son menos exigentes, se pueden aplicar. Pero ya tendríamos confianza de que todos estos van a estar trabajando con buen agua. ¿La que sigue? Bueno, aquí hice un pequeño balance para el agua de la Ciudad de México, en donde hoy nada más hay un 10% de reuso de tratamiento de agua que se aplica para llenar Xochimilco, al cual extraemos el agua de sus manantiales para la ciudad y le regresamos agua tratada. Es lo único que se hace de reciclamiento. Entonces tenemos una sobreexplotación del acuífero y nos basamos en el sistema Cuchamala. Entonces ahora ustedes habrán visto las noticias. Ah, el sistema Cuchamala colapsó. Pues sí, pero no es noticia. Cada año colapsa, lo que pasa es que hoy fue más fuerte. Entonces, ¿qué nos toca? Pues recircular esa agua, aumentar el tratamiento. ¿La que sigue? Ah, bueno, eso nos cuesta como 4,000 millones de pesos, considerando 2 pesos el kilowatt hora, que yo creo que es barato. Pero también piensan solucionar el problema de la ciudad trayendo más agua. Pues eso duplicaría la inversión, 8,000 millones, la que sigue. Entonces, en lugar de eso, reciclamos un porcentaje que es cerca del 30% del agua para darle tratamiento,
y poderlo meter a la red sin descargar el acuífero. Tenemos los lagos de Texcoco y tenemos varios lagos alrededor en el cual nos podemos basar, que aquí están representados con este cuadrito. Pero entonces aquí disminuiríamos nuestra dependencia 5 veces en el sistema Cutzamala, y lo mismo en la extracción del agua, que ya también está cada vez más cara, se puede reciclar. Entonces son los cálculos que se tienen que hacer primero, pero es posible tener esta recirculación del agua para ser menos consumidores de nuestros recursos, que en el caso de la Ciudad de México son consumo de recursos nacionales, porque trae el agua de Cutzamala es mucho. ¿Sí, la sigue? Y entonces costaría, pues sí, 4,000 millones hacer eso, contra lo que está ahorita más o menos costando. Sí, pero aquí es una inversión que va a ser sustentable. Platicábamos hoy en la mañana, el desayuno, decían, lo que pasa es que no hay inversiones en agua, no hay inversiones en agua. El agua la tomamos como ya un regalo divino que nos va a llegar siempre, toda la vida. No es cierto. Hay que invertirle tanta agua como se invierte para el petróleo, como se invierte para el transporte. Taxi. Bueno, pues las conclusiones ya son los principios de sustentabilidad, en donde la participación ciudadana, los ciudadanos tienen que saber, y sí lo sé, yo he trabajado así mucho en el campo, y la gente dice, mira, aquí yo veo que viene el agua, qué tal, si quisiéramos un filtro, una cosa, tal, podemos, hay que escucharlos, esta es la participación ciudadana, escucharlos y trabajar juntos para resolver los problemas. Gracias, Eric. Pues es todo. Muchas gracias. Esta presentación. Muchísimas gracias al doctor Oscar Monroy con su ponencia. Escucharemos ahora las conclusiones y agradecimientos por parte de la diputada Luz María Brinstein Navarrete, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Honorable 17ª Legislatura del Estado. Adelante, diputada, por favor. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten después de estar escuchando estos conocimientos, estas reflexiones? ¿Cómo se sienten ahora que están compartiendo estas personas que son estudiosos del tema del agua? En el caso de don Oscar, del compañero, de David. Quiero escuchar un poquito a todas las personas que nos acompañan amablemente el día de hoy. Me gustaría saber, ¿qué impresión, qué sienten? Quiero saber si hay un antes y un después de escuchar todo lo que hoy día estamos escuchando acá. Agradecer a la diputada Maritza que está con nosotros, agradecer a mi compañera, Cristina Alcérrega, agradecer a la compañera Estefanía, a Tepi, a todas las personas que han venido el día de hoy en representación de Carla, nuestra secretaria de Economía, a Oscar en representación de mi amada gobernadora. Quiero agradecer a todas las personas que hoy día están acá, pero sí me gustaría saber si alguien quiere tomar la palabra y saber qué sienten ante esta sensibilización que esta mañana se está llevando a cabo aquí en el Congreso. ¿A alguien le gustaría tomar la palabra, agregar algún comentario breve para que varias personas podamos hablar? Le paso a nuestra diputada de Cozumel, a la diputada Maritza, la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, una excelente presentación. Yo te felicito por este evento. Creo que estamos un poquito tarde, pero nunca es suficientemente tarde. Estamos a tiempo de rescatar nuestra agua. Pero yo quisiera mencionar algo. Y en base a un podcast que hace poco yo escuché de la Ciudad de México, en donde están teniendo un grave problema por la escasez de agua, ¿no? Y mencionaban algo que me llamó la atención y yo creo que tenemos que poner atención precisamente en ese tema. El agua en México tiene muchas concesiones. Se la han concesionado a bancos y a grandes empresas transnacionales.
están acumulando el agua para el día de mañana vendérnosla a nosotros al precio que ellos quieren. En Quintana Roo, Banco Santander tiene una concesión. Y a mí me gustaría saber, y yo creo que en eso nos vamos a involucrar, ¿quién otorgó esa concesión y por qué bancos y empresas particulares tienen acceso a concesionar el agua, que es un líquido de los mexicanos? Ojalá que sea declarado como un líquido, como un nacionalizado, de que no puede pertenecer, ni puede concesionarse, ni puede arrendarse, ni nada. Es un líquido que le pertenece a los mexicanos, y en ese sentido, pues tenemos que trabajar muchísimo, precisamente como decía el expositor, en concientizar a la ciudadanía. Tenemos que aprender a cuidar nuestros propios recursos, aprender a ser sustentables. Yo no veo campañas en los gobiernos que estén... Una campaña para que funcione tiene que ser permanente y constante, hasta que le entre a la gente en la mente. No puedes nada más cumplir unos meses. Tiene que ser algo constante, 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 hasta que se vuelva parte de nuestras vidas. Cuidar el agua tiene que ser una de las acciones primordiales como seres humanos. Hemos vivido, y en Quintana Roo no tenemos todavía ese problema, entre comillas, porque sí hay lugares que tienen ese problema, y no tenemos que esperar hasta que ya no exista en todos lados, ¿no? Creo que es el momento de actuar. Yo te súper agradezco esto porque es el pequeño inicio, pero creo que tenemos que ir mucho más allá, ¿no? A mí sí me preocupa esa cuestión de las concesiones, y yo creo que ahí hay que rascarle un poco y que se recuperen todas esas. Nadie tiene por qué tener el control del agua que le pertenece a los mexicanos. Muchas gracias, Escuentro. Muy apropiado. ¿Vas a hablar, hijo? Sí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Andrés García. Yo vengo del estado ahorita de Campeche, del municipio de Escárcega. Nosotros estamos llevando precisamente estos temas del tratamiento del agua. Nomás quería recalcar la importancia de la difusión de este tipo de información. Agradezco la oportunidad que se nos da de poder estar aquí el día de hoy. Y precisamente recalcar que es un tema muy importante para la conservación, pues, de la sustentabilidad, ya sea agroalimentaria, en el caso de nuestras en la carrera que yo estoy estudiando, de la agroforestería. Y precisamente aquí en Quintana Roo yo estuve viviendo en el municipio de Solidaridad, y los problemas de las concesiones de agua ha traído afectaciones, inclusive de la falta de tratamiento, la falta de enfoque precisamente al desarrollo de un mecanismo sustentable para el tratamiento del agua. Pues de mi parte sería todo. Yo quería agradecer este foro, y la verdad deberían hacer campañas más a nivel nacional sobre la difusión precisamente de estos temas, que tienen una importancia hoy a nivel nacional y a nivel global, con las situaciones o los problemas que tenemos precisamente de contaminación. ¿Quién de los que está aquí sabe qué porcentaje de agua tiene nuestro cuerpo? ¿Nosotros qué porcentaje de agua somos? El 70% de lo que pesamos es agua. Y por eso insisten todas las recomendaciones saludables de que mínimamente tenemos que consumir 2 litros de agua al día. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? A ver, ¿quién de los que está aquí consume por lo menos 1.5 litros de agua al día? Los felicito, porque nuestros órganos necesitan estar circulando el agua. ¿Quieres tomar la palabra, Edgar? ¿Quieres tomar la palabra? Mira, yo quiero leer algo muy breve, que acabo de leer aquí, que me gusta. Esto es para hacer conciencia.
Ha habido una mala gestión del agua. Sin lugar a dudas, ha habido una mala gestión del agua y por eso, en el 2024, al inicio de este segundo piso que se empezará a construir de este proyecto de nación que encabeza hoy nuestro presidente, creo que el agua ya tiene que pasar a ser un tema esencial de trabajo. Y reconociendo que anteriormente ha habido una mala gestión, ha habido un mal tratamiento de este recurso tan importante, porque como dijo Maritza, se ha lucrado con algo que es un derecho humano. O sea, ya basta. Tenemos que desenmascarar. Ya iniciamos, ya estamos moviendo el inicio de la madeja. Hay que llegar hasta el fondo. No podemos permitir que sigan acaparando el agua organismos privados cuando el derecho humano de todos los pobladores del planeta Tierra es tener acceso al agua. Definitivamente, lo que dijo don Oscar me gustó de los comités ciudadanos. Sí prestaron atención del tema de los comités ciudadanos. Creo que lo más importante acá, llevarnos la tarea el día de hoy, que ya no podemos quedarnos así nada más pasmados, escuchando y viendo y aterrorizados. No. Más que comités electorales, hoy por hoy hay que organizar comités ciudadanos en defensa del agua. Que nada ni nadie nos robe el derecho a tener acceso al agua en nuestros hogares. Creo que esa es la lección que se tiene que multiplicar a partir de hoy en este momento. Mira, le voy a compartir esto, breve, y quiero invitar a todos los que están aquí, a todos, a comprometerse, que lo están porque todos queremos vivir y vivir muchos años y saludablemente, pero más aún. Por ejemplo, yo me comprometo a que este Congreso, antes de que termine la 17ª legislatura, implemente un sistema de captación de agua de lluvia. Voy a convencer a mis compañeros diputados, somos 25, para que todos cooperemos, implementemos aquí en el Congreso un sistema de captación de agua de lluvia. O sea, llevar a cabo aquí la cosecha de agua de lluvia para dejar de desperdiciarlo, como dice David Vargas, para que no se siga yendo el agua de lluvia por el drenaje, como dice David Vargas, nuestro invitado de lujo. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de generar un sistema de captación de aguas de lluvia. Para que el día de mañana no haya agua en los baños, vamos rápidamente por nuestra cubeta al tanque de agua de lluvia. ¿Cuál es el problema? Digo, podemos sacarla de aquí de la bahía, porque también tenemos el lujo, el privilegio de tener enfrente la bahía, pero no se trata de eso. Porque también hay sistemas de desalinización de agua, pero son muy costosos, implican mucha energía. Entonces, yo quiero que todos los que están acá se comprometan a tener en todas las instancias, llámese escuelas, oficinas, casas, parques, sistemas de captación de agua de lluvia. Para eso, su servidora tuvo a bien redactar una iniciativa que se denomina así, iniciativa de decreto por el que se adiciona el capítulo 5 de la ley para el fomento de la cultura del cuidado del agua. Esta iniciativa tiene como objetivo el brindar el marco jurídico para la regulación y fomento de la captación de agua de lluvia, para mejorar las condiciones de acceso al agua de la población con elevada escasez de agua, mediante la previsión e instalación de sistemas cosechadoras de lluvia en vivienda, como anteriormente las tuvimos aquí en la península, que muchos de nosotros tuvimos la fortuna de crecer con aljibes, con tanques de captación de agua de lluvia en nuestros hogares, en nuestras escuelas. Entonces, hay que retornar a esas prácticas y aceptar que el manejo del agua no ha sido el mejor. La escasez de agua del mundo es en su mayoría el resultado de una gestión ineficaz. Los gobiernos, los políticos profesionales y aquellos a cargo de la gestión de los recursos hídricos pueden hacer mucho para mejorar la distribución del agua y garantizar que sea usada de forma sabia y sostenible. Desafortunadamente, esto no siempre es fácil de organizar y puede ser bastante costoso.
Por ejemplo, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, estima que en muchas ciudades las tuberías que gotean y los sistemas hídricos viejos pierden la mitad del agua que llevan antes de que llegue a su destino final. La misma UNESCO ha calculado que el costo total de reemplazar estos antiguos tipos de sistemas hídricos ya pasan a ser obsoletos y de saneamiento en los países industriales puede llegar a unos 200 mil millones de dólares de Estados Unidos, dólares de Estados Unidos cada año. Otras actividades humanas como la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales y todas estas cosas que hacen especialmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, adivinen a quién, a las niñas, a los niños, a las mujeres, a nosotros, a los seres humanos. Entonces, creo que es el momento de iniciar una era en la que todos nos casemos con el cuidado del agua, que no nos sensibilicemos en lo que ponemos un sistema profesional como el que David promueve en Isla Urbana, para que el agua de la regadera no se vaya por el desagüe y mejor la captemos para luego usarla en el inodoro. Bueno, yo lo hago y lo presumo. Yo tengo años que pongo una cubetita, me estoy bañando y en lo que me estoy lavando el cabello y bañando, estoy recepcionando agua en la cubetita. Lleno esa cubeta y esa agua me puede servir para varias cosas. A veces remojo mi ropa ahí. Hay ropa que requiere ser remojada un día antes para lavarla mejor, o a veces se puede usar para el inodoro o para limpiar los pisos, no sé, para muchas cosas. O sea, los invito a todos a ser promotores. ¿Les gustaría ser promotores del cuidado del agua de todas las quintanarroenses a los que están aquí? Iniciar a formar los comités ciudadanos para cuidar el agua en Quintana Roo, en su cuadra, en su manzana, en su colonia, en su ciudad. ¿Les gustaría? Que levante la mano a quien le gustaría cuidar el agua en Quintana Roo. Que levante la mano a los que entendieron la importancia de cuidar el agua en Quintana Roo para ser felices. Sí hay que cuidar al turista, sí hay que cuidar al inversionista, pero ¿qué creen? Lo primero que tenemos que cuidar es el agua, para que en los hogares haya salud, salud, felicidad y muchas cosas más. Primero vamos a empezar por cuidar el agua. Pues yo estoy contribuyendo con esta iniciativa a la que le voy a pedir a mis compañeros que firmen y que la aprobemos. Y que destinemos, porque esa es la facultad exclusiva de los diputados y diputadas, un recurso, un presupuesto para apoyar a todos aquellos que quieran implementar sistemas de captación de agua de lluvias. No es tan caro, David lo dijo, no es tan caro, ¿no? ¿Cuánto le puede costar a un hogar, a ver David, cuánto le puede costar a un hogar diseñar un sistema en su casa de captación de agua de lluvia? Pero creo que nosotros, los congresistas, podemos destinar un recurso para apoyar a todos aquellos, sobre todo las escuelas, que quieran implementar un sistema de captación de agua de lluvia. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, por supuesto, no hablé de costos. El costo, un costo promedio de un sistema de captación de lluvia en una vivienda es alrededor de 20 mil pesos y en una escuela son alrededor de 150 mil pesos. Los dos llevan procesos sociales, todo el parte como participativo, comunitario, que es uno de los puntos más importantes, pero eso es el costo completo. Igual nosotros damos cursos y pues puedes comprar los componentes y ahorrarte y hacerlo con un plomero local, pero alrededor de 20 mil pesos por vivienda sale un sistema de captación de lluvia. Pues yo no lo veo tan caro, porque ahora aquí con lo que hemos sufrido con esa compañía que generó que se privatice el agua aquí en Quintana Roo, hay hogares a los que les han llegado recibos de ese tamaño. Para no depender tanto de esa compañía y de los que han hasta ahorita manejado el agua, yo creo que nosotros podríamos generar una autonomía hídrica, nosotros generando un sistema de captación de agua de lluvias, ¿cómo lo ven? Para no depender. Bueno, pues
¿Alguien más que le gustaría tomar la palabra? ¿Algún joven? A ver, vente, hijito. O te la llevamos. Hola, diputada, buenos días. Mi nombre es Said Quiñones, soy estudiante de Ingeniería Civil del Tecnológico de Chetumal. Y yo quería hablar acerca de la importancia de la politización, de que los jóvenes estudiantes, especialistas de Ingeniería Civil, de todas las ciencias emergentes, nos politicemos. O sea, indiscutiblemente nosotros somos futuros profesionistas del mañana. Entonces, de esta manera nuestra opinión en el ámbito político creo que es bastante importante, porque muchos compañeros me comentaban, pero ¿por qué los jóvenes de hoy en día no nos interesamos en la política, ¿no? ¿Por qué? Justamente en temas como estos, ¿no? O sea, la opinión política de los ingenieros, de los licenciados, de los especialistas en el área, como en el tema del agua, es bastante importante. Entonces, al menos en mi opinión, creo que estas acciones, como la implementación de la captación de lluvia, son granitos, pequeños pasitos hacia la sostenibilidad del agua. Pero creo que, como comentaban, el mayor daño o el daño más grande lo genera justamente la mala gestión que ha habido, como por ejemplo que industrias refresqueras tengan la mayor cantidad de agua en nuestro país. Y bueno, yo comentaba y hacía una cierta analogía, ¿no?, de que a veces nos dicen, es que hoy no usa el carro, usa tu bicicleta, un decir, ¿no? Bueno, yo uso mi bicicleta, pero ¿de qué me sirve usar mi bicicleta hoy si los grandes monarcas, los grandes personas con dinero van a usar un avión para moverse en distancias de una hora el día de hoy, ¿no? Entonces es una tristeza, y creo que es parte de la justicia social justamente que hablamos, que se le devuelva este recurso a los mexicanos. Y al menos por mi parte, el agua es un tema de mi interés, y sí implementa, y me gustaría formar parte de estas iniciativas que para implementarlo en los hogares, pero creo que es necesario justamente que, como ingenieros civiles, pues nos integremos a estos programas para analizar cuál es realmente la solución, ¿no? O sea, la participación ciudadana, pero también la gestión por parte de los diputados. Muchas gracias. No sabes cómo me emocionan tus palabras. Fíjate, o sea, él tiene razón. Dice, ¿cómo yo voy a aportar mi grano de arena? Pero como es lo mismo que pasa en las reuniones de la COP. Ahí va México diciendo, no, pues estoy ahorrando, estoy poniendo azoteas verdes para sembrar hidroponía y esto. Ah, pero llegan China y Estados Unidos y les vale madre lo que el cambio climático, el medio ambiente, y siguen generando un montón de contaminantes en el planeta. Nosotros como México ahí estamos tratando de implementar algunas acciones ahí. Pero como tú dices, llegan, por eso leí lo que leí. O sea, hoy por hoy los políticos del planeta están reprobados, lo reconozco. Hoy por hoy los dirigentes, los estadistas, los que toman las decisiones en la tierra, no están cuidando a la Pachamama, como dice Evo Morales. Le estamos dando en la madre a la Pachamama. Es mucho bla, 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 mucho discurso. Yo fui a la COP como senadora, me tocó ir a dos COPs. Y yo me sentía culpable, es que en México no estamos haciendo bien las cosas. Digo, podemos hacerla mil veces mejor, pero los que están contaminando de manera importante el mundo son naciones grandes como China y Estados Unidos, que prefieren la industrialización, el capitalismo, la acumulación de la riqueza, porque creen que mañana van a poder comerse sus billetes, porque se les olvida que nos estamos acabando el aire, el oxígeno, los alimentos. Por eso yo sí felicito al presidente hoy, porque el progreso no se detiene. El progreso tiene que llevarse a cabo. Somos una civilización que vive en este sistema. Pero, por ejemplo, paralelamente siembra árboles. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió sembrar millones de árboles y lo está llevando a cabo.
Sí, claro, llevamos a cabo algunas obras en las que lamentablemente se tienen que tirar 2-3 árboles, porque no se puede detener la civilización, el progreso, el desarrollo humano, la interconectividad del planeta. Pero al mismo tiempo, contrarresta lo que le estás haciendo al planeta. Vamos a sembrar árboles, vamos a cuidar muchas cosas. Fíjate, me emocionaste mucho porque quiere decir que sí estoy llegando a los corazones. Bueno, tú estás estudiando ingeniería, eres ya casi... Pues ustedes son jóvenes en ciernes, profesionistas, que están aportando mucho a Quintana Roo y van a aportar mucho a Quintana Roo. Me da tanta alegría saber que hay muchos muchachos que están como ustedes y no todos están consumiendo drogas o no han podido tener acceso a un espacio donde se educan, donde aprendan, donde adquieran un certificado de estudios, la verdad. Entonces, pues hoy iniciamos esta era, la era de cuidar el agua. Y tú eres parte de eso. De verdad, lo que dice la gobernadora no es un discurso trillado. La cuarta transformación en Quintana Roo está iniciando a cambiar las deformaciones que ha habido en la historia de Quintana Roo. La cuarta transformación está sembrando los cimientos, el primer piso, y ahí viene el segundo piso, y si Dios quiere el tercero y el cuarto, porque este es un proyecto de nación que no está siendo fácil, pero es el que más le conviene a las y los mexicanos. Estamos haciendo bien, estamos sembrando los cimientos de un proyecto por y para los mexicanos, en el que los desequilibrios se van a hacer más pequeños y en los que vamos a entrar a una era que le conviene a México y a todos nosotros. Yuli, te agradezco que estés acá. Mándale un saludo a nuestra amiga Linda Cobos, que están ahí en la agricultura y la ganadería. Ellos están tratando de contrarrestar los efectos, pues que han generado una mala economía. A ver, mi amor, escucha a este joven. Vente, hijo, pásate aquí adelante. Pásate aquí adelante para que te veamos todos. O bueno, como tú quieras. Pero me emociona oír hablar a los jóvenes, mucho. ¿Qué tal? Buen día, diputada. Mi nombre es Sergio González Escalona, vengo de la Universidad UT Chetumal. Y bueno, yo solo quería pues dar unas palabras de conciencia, porque sinceramente, aunque Quintana Roo tenga exceso de agua, porque realmente tenemos exceso de agua, como mercadólogos nosotros tenemos que aportar dando pues ¿cómo le puedo explicar? O sea, hacer campañas publicitarias para poder darle al pueblo, a la ciudadanía, a la gente, esos pequeños cambios que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si vemos en otros diferentes estados del país, ahorita están sufriendo. Y, o sea, como humanos no tenemos esa empatía de decir, oigan, acá tenemos agua 24 horas, pero en otros estados no. ¿Cómo puedes decir que en un país, porque tan importante como este, haya ese problema? Y como estudiante, yo crecí en una colonia muy pobre y siempre en los baños nunca había agua. Nunca había agua. Y se lo expresé ya lo perdí de vista. Al que habló, y a mí sí me genera mucha tristeza ver que el agua esté faltando al pueblo mexicano. Y si realmente queremos hacer el verdadero cambio, tenemos que hacerlo ya, porque si no lo hacemos ya, todo lo que tenemos algún día se va a acabar y las generaciones futuras lamentablemente van a carecer de algo tan importante. Entonces, solo generar conciencia, y sobre todo a los políticos que tienen la oportunidad de apoyar al pueblo, a los chetumaleños, a las comunidades, y sobre todo escuchar a los jóvenes, porque lamentablemente cuando uno tiene el valor de hablar, a veces te quieren, no, pues bueno, está muy buena la propuesta, pero a veces no sé si lo escuchan o solamente quieren, pues bueno, ya saben, ¿no? Sinceramente,
Yo solo quería expresar esto para que realmente se haga una acción ya, pero ya. Y muchas gracias por la invitación y pues excelente tarde. Nunca dejen de hacer lo que sienten. Poco a poco vamos a generar los cambios. Que nadie se rinda, que nadie los convenza de que no vale la pena participar. Y además nosotros, miren, aquí tenemos a muchos compañeros del Partido Verde Ecologista, que es un partido que se caracteriza por cuidar el ambiente, y estoy segura que ellos van a abrazar esta iniciativa, y estoy segura que todos los miembros de este partido que hoy tenemos el privilegio de que son nuestros compañeros, nuestros compañeros aquí en el Congreso y en el Estado y en el país, ellos nos van a apoyar con este tipo de iniciativas, porque ellos están muy preocupados porque estas cosas prosperen. Andrés, ¿quieres hablar? Aquí voy a dar la palabra al compañero Andrés. Pues buenas tardes. Pues antes que nada, felicitarte por traer aquí al Congreso del Estado un tema tan importante como es el tema del cuidado del agua. Sin embargo, pues quería hacerle una pregunta, sí, al expositor, ¿no?, que es el especialista del tema. En Quintana Roo, en su exposición, se señaló de que es uno de los estados con mayor riqueza en el tema del agua. Sin embargo, lamentablemente no en todo el estado. También la zona limítrofe es parte de Quintana Roo, que ahorita en el mapa lo vi mutilado. Creo que habría que empezar por utilizar en este Congreso del Estado el mapa oficial, ¿no?, que fue publicado en el 2019, porque ahí se está excluyendo alrededor de 70,000 habitantes que hoy en día pues no tienen el acceso a este vital líquido. Entonces, preguntarle si bajo este sistema que propone se cumple con lo establecido en la Constitución. Por ejemplo, todos sabemos de que desde el 2012 pues todos los mexicanos tenemos acceso al agua en condiciones de suficiencia, salubre, aceptable y asequible, porque en las comunidades de la zona limítrofe pues comúnmente la Comisión de Agua Potable ha querido instalar una aljibe o un depósito de agua, y con eso ha tratado de decir a los jueces que cumple el Estado mexicano con su responsabilidad constitucional de proveer agua a los habitantes. Sin embargo, en una revisión por los tribunales le hemos ganado a este Congreso del Estado en 4 ocasiones y lo hemos obligado por mandato judicial a asignar recursos, ¿no? Y no importa el color, lo hemos hecho con el PRI, lo hemos hecho con el PAN-PRD y ahorita con Morena. O sea, no cambia en nada el color del partido. Yo creo que la solución está en la organización ciudadana y que los ciudadanos, haciendo uso de las herramientas jurídicas que nos provee el Estado mexicano, pues podamos obligar a las autoridades, independientemente del color, pues a que cumplan con su trabajo, ¿no? Entonces, preguntarle si usted cree que se pudiera, bajo este mecanismo que propone de la captación de agua de lluvia, cumplir con esa responsabilidad constitucional, porque los jueces han señalado que el hecho de tener una pileta en una comunidad no se cumple, el Estado mexicano no está cumpliendo con esa tarea porque no es accesible, no es suficiente, porque está a expensas a que si llueva o no. O sea, comúnmente el criterio jurídico que ha sostenido los tribunales federales es que tiene que ser bajo un sistema de, como la que conocemos, de exploración del mante, o sea, mediante pozos y la conducción de tubería, ¿no? Porque eso permitiría que la autoridad pueda prestar un servicio, como aquí se manifestaba, de manera constante y suficiente, salubre y aceptable, ¿no? Es cuanto. Independientemente de la opinión que pueda vertir el maestro Oscar, yo te voy a decir algo. Tienes toda la razón. El Estado mexicano está en deuda con ustedes y es urgente subsanar esa deuda. Tienes toda la razón, y por eso este tema tan importante hoy día en el Congreso. No, ese rezago que existe, esa no atención a la zona limítrofe, estamos mal los políticos. Urge sentarnos a trabajar para apoyar a todas esas personas que viven en la zona limítrofe. Qué bueno que hoy las visibilizas. Tienes toda la razón. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios. Bueno, una, contestarle su pregunta. Lo que aquí estamos proponiendo es aprovechar todo el agua. Eso no quiere decir que con eso cumplamos con el compromiso que dice que tiene la Constitución, ¿no?
Por eso es importante que la comunidades participen y se les escuche, y se les escuche amparados en la ley. Pero no es suficiente decirle, haz tu aljibe y ahí vas a captar. No, pero sí es aprovechar el agua de lluvia. Y es un poco regresar a lo que ha dicho la diputada, a lo que dijo el joven allá atrás, regresar a la vida sencilla que sí nos satisfacía y sí nos preocupaba, y no estar dependiendo de la alta tecnología para subsistir. Entonces, sí, hay que escuchar a esta gente y decir, ¿cómo podemos ayudarte a resolver el problema del agua? Ah, pues haz un proyecto aquí, un canal, vamos a trabajar en eso, pero en efecto. Y en la otra, quisiera comentar lo que usted dijo, diputada, cuando preguntó quién le dio la concesión a un banco para estar comercializando con el agua. Pues lo dio la Ley de Aguas Nacionales, que está imperando ahorita, que la hizo Carlos Salinas, y los diputados de entonces votaron como se votaba en ese tiempo, ¿no? Y ahí siguiendo, aprobando una ley que privatizaba el agua. Entonces, a ver, un banco, ¿cuánta agua quieres? No, pues 300 millones de metros cúbicos al año, concedido una lana, y vendieron todo el agua del país. Y no solo la tiene el banco, seguro que ese banco la tiene en la bolsa de valores de Nueva York. Pozos mexicanos están en las bolsas de valores. Es la vil mercancía llevada al campo. Entonces, una, por eso los ciudadanos tienen que estar pendientes de decir esto. A ver, oye, ¿cómo está eso? Y denunciar, investigar y hablar esto, porque eso no puede ser. Hay conceptos académicos, científicos, como la huella del agua, que te dice, bueno, a ver, tú en qué empleaste el agua y fue eficiente tu uso y todo. Entonces le puede preguntar al banco, bajo estas cosas que deben estar incorporadas en la nueva Ley General de Aguas. A ver, tú como banco tienes tantos empleados, este es el agua que te corresponde. ¿Qué concesión de 300 millones de metros cúbicos? El agua que te corresponde es esta. Punto, vámonos. Y se les da esto. Y además, como tienes que recircularla, te voy a dar nada más el 30% de esa agua que me estás pidiendo, porque tú tienes que recircular la otra. Así tenemos que trabajar. Y entonces, esta ley está a punto de entrar a discusión para anularla, la Ley de Aguas Nacionales, esta que regaló el agua a los amigos, para entrar una Ley General de Aguas que se maneje con los criterios de dar el derecho humano al agua. Y entonces, ¿qué es cuestionar esto que usted muy bien dijo? Pero ahí, pues hay que estar pendientes, porque aquí los ciudadanos tienen que pedirles a sus representantes locales y federales que busquen que esta ley sea aprobada, porque hay muchos intereses en contra y tratar de desprestigiar, y ya saben, pero hay que ser muy firmes en que las concesiones, todo lo que yo les platiqué está bien, pero si no atacamos el sistema de concesiones que usted mencionó con mucha puntualidad, no sirve, porque nuestra principal riqueza de agua está en el subsuelo, y si ese subsuelo está regalado, bueno, también el de las presas también está regalado entonces todo el sistema de concesiones tenemos que revisarlo bajo criterios de sustentabilidad, de equidad y de con la participación ciudadana. Bueno, pues ya le vamos a dar la palabra al licenciado en Relaciones Internacionales, ya para cerrar, porque ya vamos a pasar a la sesión. Aquí está el licenciado en Relaciones Internacionales, Edgar Pérez Briceño, que también nos va a dar un comentario. Y quisiera decirles que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no se esperó a la Ley de Aguas. Él no permitió que la cervecera Constellation en Baja California se implementara, porque los ciudadanos estuvieron primero, porque él escucha al pueblo.
la gente ahí tiene sed. Y sí, era mucho negocio, mucho capitalismo, muchos dividendos, muchos recursos financieros, pero ¿qué creen? El presidente, ya saben que los tiene, pero bien puestos, dijo, primero la gente tiene agua. Lo siento al alma, la cervecería no va. Y se les canceló el permiso. Ese tipo de personajes necesitamos. Le doy la palabra al licenciado Edgar y después a la diputada, y ya vamos a cerrar y agradecerle su presencia y a continuar juntos. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Pérez, yo vengo de Carrillo Puerto. ¿Sí? La verdad que es significativo lo que está haciendo, como si fuera en un semáforo, ¿no? Este es el foco amarillo preventivo de lo que está por venir. Tenemos ahorita un tremendo problema hídrico en donde aparentemente no nos hemos dado cuenta, pero la modernidad nos ha ganado. Antiguamente Chetumal era completamente diferente en el sentido de que todo mundo tenía curvatos. Y eran unas cosas enormes, impresionantes, en donde se recolectaba el agua y esa agua servía para bañarse, para cocinar, y los frijoles salían riquísimos, y para varias cosas. Al final, el último curvato que supe, creo que lo robaron y lo llevaron a casa de un funcionario. Pero bueno, se ha quitado esa costumbre, ya no existe. Empezaron la modernidad con construir casas y nos daban unos tinacos de 400 litros hechos de concreto. Al final, que tiene cáncer y vamos a cambiarlos por los negros. Y así se van dando las cosas. La sobrepoblación nos fue ganando. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? El gobierno ha permitido todo este tipo de irregularidades. ¿Quién de ustedes me puede decir ahorita qué gobierno está construyendo algo para poder proteger, para poder subsanar lo que va a venir con agua? Nadie. Todos construyen calles, todos construyen hospitales, construyen escuelas, pero ¿quiénes construyen plantas de tratamientos de agua? ¿Quiénes empiezan a buscar nuevas fuentes de agua? Nadie. Y quiero ser un poco alarmista. Hay varios municipios y varias ciudades que no tienen drenaje y estamos contaminando todo el manto freático. Ejemplo, Carrillo Puerto. Carrillo Puerto tiene una población arriba de 50,000 gentes y no hay drenaje. Así está Tulum. Así están las invasiones que se dan en Cancún, las que se dan en Playa del Carmen. Entonces estamos inmersos en un mundo que no queremos reconocer. Tenemos problemas severos, tenemos problemas fuertes, pero nosotros, el gobierno no está preparado para este tipo de consideraciones y ni las toma en cuenta. Aquí yo escuché que quieren hacer comités ciudadanos. La verdad que sería completamente honesto y sería bastante rescatable. ¿Por qué? Porque a veces pasamos y vemos que hay una fuga de agua y nadie se queja, nadie dice nada. Y pasan días y el agua se está tirando y se está tirando y nadie avisa. Nadie le dice a los de capa, y cuando vienen los de capa no solo te desbaratan, te rompen la calle y te lo maltrabajan. Entonces sería positivo que estos comités puedan circular en sus manzanas y que vayan haciendo reportes cívicos en donde reporten, en mi cuadra falta, en mi cuadra no hay agua. Otro problema que presentamos, ahorita lo estamos presentando con el Tren Maya, que a cada rato se va la energía eléctrica. Y al irse la energía eléctrica no hay agua. Lo primero que sucede, ¿sí? En todo este tramo de construcción de Cancún hasta acá, así lo estamos padeciendo. Y no nos avisan y nadie tiene la costumbre de guardar agua. Luz decía hace rato que cuando se bañaba, ella fue modesta, dijo que era cubeta, yo creo que era una palangana, ¿sí? Donde cae el agua para que se pueda bañar. Pero la verdad, nadie de nosotros tiene, aparte de su cisterna, otra cuestión de agua, no hay. El agua de lluvia cae y que se vaya, que lave el piso, que lave todo. No estamos concientizándonos del grave problema que tenemos. Comentaron aquí hace rato de las concesiones. Yo nomás comento, hace 20 años no había agua en botellas, no había agua en botellón, no nos vendían el agua, todos tenían pozos y de los pozos se extraían agua. Ahorita un garrafón de cristal te vale 40 pesos.
compras en el Oxxo un litro, te vale 17, 20 pesos. Nos están vendiendo el agua que debería ser gratuita, ¿sí? Pero las concesiones las han dado. También hay que reconocer, los congresos tampoco han estado a la altura. Hace algunos años aquí se concesionó Aguacam, ¿sí? Y fue el contubernio del gobierno que hace la relación con la empresa ganadora y la aprobación que da el Congreso. Entonces necesitamos también capacitar a nuestros legisladores, capacitar a nuestros funcionarios, que la gente que esté en el gobierno sea gente que tenga un compromiso social completo, que ya no nos dediquemos a ver que vamos a hacer fraccionamientos. Allá hay más problema, se requiere agua. Y los fraccionamientos ya te están metiendo casas de a 5 metros, de antes eran de a 8 por 20, y te meten muchísima gente. Entonces, esta sobrepoblación también nos está afectando. Hay muchos semáforos amarillos que debemos ir tomando en cuenta, pero qué bueno. Yo reconozco este primer paso que da la diputada Luz María, y ojalá que esto no llegue a oídos sordos ni nadie se quede ciego. Que trabajemos en este sentido. Ya nosotros ahorita que somos adultos lo estamos padeciendo. Imagínense lo que va a suceder con los hijos de ustedes, con sus nietos, con todos ellos, van a sufrir. Entonces vamos a ponernos la camiseta, vamos a empezar con este primer paso que están dando para empezar a defender lo poco que nos queda de agua y a tratar de salvar también lo poco que queda. Esta contaminación de los drenajes que no existen en las ciudades, hay que presionar también para que los gobiernos lo hagan. Porque si no, la verdad, estamos contaminando y estamos viviendo en un mundo de inmundicia todos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pues rapidísimo, para no quitar más tiempo, el señor lo acaba de decir, hablando de las botellas de agua. Las refresqueras y las cerveceras, ¿por qué existen? ¿Por qué vienen a México? ¿Por qué explotan? ¿Por qué nos quitan el agua? ¿Por qué nos lo venden convertido en químico que además nos daña? Somos el país, uno de los países más consumidores de refresco y de cerveza. Hasta nos dicen Cantina Roo. En todo el país se consume exceso de cerveza y de refrescos. Pero lo más grave es que utilizan nuestra agua, generan ese producto químico que nos hace daño y encima nos lo venden. Y nosotros felices. Desayunamos, digo, bueno, desayunan, porque yo no consumo refrescos, desayunan, comen y cenan con Coca-Cola, ¿sí o no? Entonces, ahí es la parte principal que le corresponde a nosotros como sociedad, seamos coherentes. Si no hay demanda, no hay oferta. Nosotros estamos generando este problema, es un círculo vicioso. Entonces, seamos más sanos y no hagamos más millonarios a esas empresas productoras de refrescos que tanto nos dañan. Empecemos por ahí, se van a terminar yendo. Seamos más sanos, más conscientes y bueno, es todo, es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al presidente del Congreso, al diputado Humberto Aldana, que está atendiendo otras reuniones, pero sí le agradezco mucho a la secretaria Uterpe, a Tepi, al diputado Aldana, por todas las facilidades que me dieron para poder realizar este fabuloso foro, que será la primera edición. Creo que antes de irnos, esta 17ª legislatura concluye en 6 meses y medio, creo que antes de irnos hay que volver a vernos, hay que inaugurar el pozo de captación de agua de lluvia del Congreso y dos y algunos otros lugares más. Yo creo que nos debemos una segunda edición y ver cómo vamos. Muchas gracias a nuestros ponentes que vinieron de la Ciudad de México, a David Vargas, pido un aplauso para David Vargas. Muchas gracias al maestro Oscar Monroy. Y muchísimas gracias al licenciado Gabriel Abud también por su participación. Diego Torti, les van a dar reconocimiento.
ahorita le vamos a dar su reconocimiento también a Diego. Oye, no pasamos las palabras de Huguet, la secretaria de Medio Ambiente. Ahí, brevemente, ¿dónde está? Vamos a pasarlas. Tarda 2 minutos. La secretaria de Medio Ambiente nos mandó un mensaje muy bonito. Y ya el mensaje de 2 minutos, les damos su reconocimiento de una vez en lo que ponemos el mensaje. Y concluimos. Pasa, mi amor, para que les demos un reconocimiento a todos los ponentes que nos apoyaron con sus exposiciones. Muchas gracias. Sí, nos vamos así. Pero hoy más que nunca tiene un sentido. En este momento vamos a hacer la entrega de reconocimientos por sus excelentes ponencias y participaciones. Recibe a manos de la diputada Luz María Berinstein Navarrete y de quien viene en representación de la licenciada Mara Lezaba, gobernadora del estado de Quintana Roo. Se entrega reconocimiento al ingeniero David Vargas, egresado de Pennsylvania State University, cofundador de Isla Urbana, el proyecto de captación de agua de lluvia más importante a nivel nacional, y se agradece su ponencia, Captación de Agua de Lluvia. Para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. En este momento también nos está acompañando el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 17ª Legislatura del Estado, diputado Luis Humberto Aldana Navarro, para quien también pido un fuerte aplauso, por favor. Recibe reconocimiento también el arquitecto Gabriel Abud, egresado del UNAM, director de la firma Abud Arquitectos y pionero en la construcción de sistemas de evotranspiración en Bacalar, Quintana Roo. Recibe, muchísimas gracias por su excelente ponencia y participación en este foro. Recibe también el licenciado Diego Tort, administrador egresado de la Universidad CESA, promotor de la permacultura y la construcción ecológica. Por supuesto, también hacemos entrega de un merecido reconocimiento al doctor Oscar Monroy Hermosillo, titular del Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el tema Manejo Sustentable del Agua y Residuos Sólidos. Muchísimas felicidades. Si me permiten, vamos a hacer la toma de la fotografía final, para lo cual invitamos a todos a que miren al frente, por favor. Se les recuerda a los medios de comunicación que está prohibido el uso del flash fotográfico, ya que estamos en la conservación del mural aquí en el vestíbulo mural del Poder Legislativo. Miramos hacia enfrente, por favor. Estamos tomando la primera fotografía. Ok, también invitamos a nuestras autoridades. Diputada, ¿quiere que usted mencione a alguien? Ok, autoridades que nos acompañan en esta mañana, quien nos acompañó de Campeche, quien estuvo en la primera fila con nosotros. Ok, sí, ya estamos listos. Si le parece, diputada, mejor los invitamos a pasar a la primera fila y los paramos. ¿Les parece mejor? Para que no se mueva todo el... Así es. Solamente si me apoyan volteando los banners, por favor, para que salgan. Si se ponen los banners en las esquinas, y a todos los demás que se encuentran presentes nos ponemos de pie. Muy bien. Perfecto. Muy bien, si ya estamos listos, mirando hacia enfrente, por favor. Thank you.
Ok, de esta forma cerramos el foro hacia una sostenibilidad hídrica de Quintana Roo.